Buenas noches a todos los bastardos. Es de nuestro agrado presentarles el programa nocturno número uno del reino. Bienvenidos a Bastardos sin Late. Con ustedes el más grande de todos, el gran Mauricio Herrera. Activado el micrófono. Buenas noches, señores, a toda la comunidad de mitos y leyendas. Tenemos, puta, es que ¿cómo lo decimos para que suene épico? A ver, vamos a poner aquí. Buenas noches, señores. Tenemos el agrado de presentar al hombre al hombre creador de mitos y leyendas. Gracias a él nosotros estamos aquí. Uno de los creadores. Estamos aquí metidos en esta rica comunidad, esto entretenido que nos encanta. Y el don gran Mauricio Herrera. El padre de los dragones. Un aplauso, señores, un aplauso. Aquí lo amerita. Oye, que me emocionan. Qué presentación más grande. Muy amable, muchas gracias. Bueno. Estamos un humilde artesano para compartir. Antes de comenzar, nos dijo, obviamente aquí tras bambalinas, que lo tuteáramos, no lo dijéramos don Mauricio. Así que le vamos a decir favor. Mauricio Herrera, para que después si no digan ahí que... Vieren mis sentimientos ochenteros. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Estoy muerto bien. No. Aquí quedamos, ¿no? Súper, súper bien, muy bien, muy relajado, ha sido... Justo, mira, de alguna manera se dan las cosas porque yo estaba preocupado de que habíamos conversado esta chance de este directo y coincidía con una entrega que me tenía súper estresado de un trabajo, porque esto de la ilustración y del freelance puede ser así, independiente, ¿cierto?, del tiempo que lleves trabajando con una empresa, una compañía que maneje o no el oficio. Siempre, en algún momento, va a estar como así, con sorpresas, con trabajo que... Y estaba preocupado porque coincidía mucho, y no, afortunadamente al final todos los semáforos en verde, entregué varias cosas agradables me sucedieron, así que estoy... Okay, qué bueno, no, me alegro, yo creo que la comunidad entera se alegra de saber que el presente suyo es espectacular. Entonces, bueno, de aquí muy agradecido, en la interna demasiado agradecido. Era, imagínense, nosotros partimos con este canal hace prácticamente 2 años y partimos subiendo cómo jugábamos nosotros, cómo nos entreteníamos y llegar al punto de poder entrevistar a un prócer, a un grande, al hombre. Detrás de mito y leyenda fue... es un sueño cumplido. Para mí, hoy día lo hablaban los chiquillos de mi team, que me decían, viejo, te vaya a dar el gusto entrevistar a Mauricio Herrera. Y dije, sí, totalmente. Es un lujo, como habíamos dicho. Claro. Tenerlo acá con Mauricio, muchas gracias. Se pasaron, gracias, muchas gracias. Y de hecho, le estábamos diciendo a los chiquillos que, bueno, desde este momento comienza la entrevista en inglés, así que, por favor, a todos para que... Claro. La IA traduciendo ahí. Claro, ahí Google Translation, ahí todos los compadres viendo. Pero bueno, aquí siempre normalmente hacemos la primera pregunta a los ilustradores que hemos tenido, a la gente que hemos tenido aquí en este canal. Pero aquí la pregunta tiene que cambiar. Normalmente preguntamos cómo llegó a Mito y Leyendas, pero aquí tenemos que preguntar cómo surge la idea de Mito y Leyendas. ¿Cómo surge? Listo. Claro. Ese... Es un tema del que he estado dejando algunos registros hace años atrás, pero es un tema que ha estado presente en varias ocasiones. Estábamos con un amigo que se dedica a dejar precisamente registro de los, ¿cierto?, de los hechos históricos en torno a mito y leyenda y también a reunir material. Entonces tiene acceso a revistas, a publicaciones que se hicieron. Y en algún momento... amigo Eduardo me menciona, pero mira, si
esto que está en Wikipedia, porque todo el contexto era que precisamente en Wikipedia estaba bien clarificado ese punto, ¿cierto? De que el mito de leyenda uno busca y se habla, ¿cierto?, de la creación y se mencionan las personas protagonistas, ¿cierto? A Iván Carremil, a Waldo Retamal, al equipo de ilustradores que estábamos, Cristian Aguirre, ¿cierto? A David Bueno, que eran las personas que estábamos ahí reunidos cuando se hace la presentación. Y ahí estaba en Wikipedia aclarado y decía que la idea la había propuesto yo. Era una cosa que para mí era importante porque en el tema de los freelance y la ilustración, esto es una cosa no exclusiva de esa especialidad, pero para nosotros es muy importante el currículum. Claro. Y el currículum es un contexto también en el que no es buena idea ser demasiado, no humilde, pero sí como dar un paso al lado con cosas clave. Claro. Y bueno, yo en el pasado he mencionado muchas veces que la vida la presenté yo, pero me doy el trabajo de explicar que obviamente eso no quiere decir de que, porque esto siempre produce una reacción, hay gente que se defiende, mucha gente que dedicó gran parte de su vida, que hizo aportes honestamente muy importantes, innegables, y es como que le suena raro, le suena mal, porque yo creo que en Chile no estamos quizás muy habituados. No solo en Chile, en general hay todo un tema con el asunto de la creación, ¿eh? Claro. Es un tema profundo, lo podemos retomar en muchos aspectos, pero a mí lo que me importaba era tener como una idea de los registros que habían para que no tener que estar siempre como, no siempre, pero a veces como defendiendo ese punto, porque entiendo que algunas personas sí pudiera como parecerle un poco agresivo, debería decir. Claro. Pero después de todo ese disclaimer, la verdad es que, si lo resumimos, algo muy sencillo es que la génesis, desde mi punto de vista, que estoy seguro que hay otros puntos de vista, los respeto, su existencia, pero si no estoy de acuerdo lo voy a decir, es que para mí la génesis del juego es cuando yo presento el proyecto en una reunión, estábamos los cuatro mencionados anteriores, y presento una maqueta de carta, ¿ya? Con Iván, con Waldo, no en Salo, sino que es la empresa de los amigos acá, artistas, y ahí para mí es como lo esencial, la génesis, el origen, ¿ya? Que eso sea como muy sencillo o no, si fue las reglas que se usaron o no, por cierto, también pilar importante, ¿cierto? José Luis Muñoz, que es quien hace la regla. También para todo esto hay un debate porque, amigos, tienen que entender que las empresas siempre van a exponer una verdad que creo que es muy cierta, es su verdad y cada uno contrasta, que es que el que manda hacer un mueble, ¿ya?, es el dueño del mueble, ¿ya? Esto es la ley del tiempo de Diego Portales, ¿ya? Y el mueblista va a decir que él es el dueño o el creador o el responsable de la existencia de ese mueble, más bien. Entonces ahí están los dos puntos de vista. Yo, como les digo, como alguien que está metido en el área creativa y que en los currículum hay mucho sentido y mucho contexto para la idea de la creación, si me preguntan, yo voy a decir que yo soy la persona que se le ocurrió el juego. Claro, esto fue una bola de nieve que agarró vuelo, sí. Fue creciendo. Muy loco. Claro, yo no sé si dimensionó la magnitud del punto que llegó Mito y Leyenda en su momento. Esto fue el juego latinoamericano de cartas. Mucho tiempo aquí, yo, en los tiempos de la gran mayoría aquí de la comunidad, que éramos más chicos, no conocimos Magic hasta un tiempo después. Era Mito y Leyenda, era un juego súper asequible y con mecánicas fáciles, era entretenidísimo. Y, sí. Y como parte, como a mí también me encanta el tema de la ilustración, pero aquí en Mito y Leyenda es donde más destaca el ilustrador a comparación de cualquier otro TCG. Claro que sí. Sí, hay un motivo para eso. Ahí mencionaste varias cosas. Cuando salió Mitos, Magic era muy, muy famoso. Era una especie de fenómeno un poco difuso porque era más famoso de lo que era conocido por la gente de a pie. No se conocía nada, pero en el mundo de los frikis, ya, ¿no? La gente que estábamos, cierto,
jugando videojuegos, que estábamos siempre, o el área del dibujo, de los cómics. Por otro lado está el tema del rol, que yo nunca me metí demasiado, pero aún así jugué de rol con algunos amigos y tenía acceso a los manuales del juego que están más conocidos en ese momento, ya Hombre Lobo Apocalipsis, Vampiro la Mascarada y un montón de Dungeons and Dragons. A mí me gustaban los manuales porque tenían ilustraciones que me parecían sumamente inspiradoras, increíbles. Y en el caso de Magic era... Hay un concepto que era muy fuerte en ese entonces y era que estaba diseñado para gente, era muy demandante en términos intelectuales, que estaba a la altura del ajedrez en cuanto a complejidad. Claro. Entonces era como, y eso siempre se repetía, era como esos mitos urbanos que tú escuchas así de que, oye, sí, el himno nacional fue escogido el segundo más bonito después de la Marsella, era como lo mismo, tú le preguntabas a otra persona, oye, sí, ahí está al nivel del ajedrez. Entonces había una validación muy fuerte en ese momento. Claro. Y con mayor razón fue como combustible para poder hacer este juego. Y si tú me preguntas si yo imaginaba, yo creo que una parte mía sí, porque en ese momento yo era extremadamente ambicioso, era un contexto 24 años. Y realmente era como todo lo que yo quería hacer en ese momento era como, oh sí, va a ser lo más X, inserta acá alguna descripción media antojadiza, y era de Chile, ¿ya? O del mundo, pero el mundo era muy abstracto porque en ese entonces internet estaba muy malo, ¿ya? O sea, era como muy primitivo. Conceptos como mostrar cosas afuera, trabajar fuera, todavía era como muy difícil de imaginar. Pero sí, por ejemplo, todo el tema de, oye, y esto va a ser lo más, qué sé yo, chacal de Chile. Pero muy abstracto, porque en ese momento era un juego que iba a ser parte de un álbum. La revolución que yo pensaba en la que estaba participando era aquella a la que me había invitado Iván Cardenil, que era la de hacer, o el regreso más bien, de los álbumes que se hacían en Chile. Cuando los claro. álbumes de estampa y cromo eran los álbumes, ¿ya? Sí. En ese contexto, ¿cierto? Era como algo súper emocionante, era como lo que llegaba a las masas, a los niños, al público, y de alguna manera era como una misión por la que valía la pena luchar, ¿ya? No era el sueño mío, era el sueño de Cardenil o de Salo. Entonces, en ese contexto van saliendo algunos, como una escalada de triunfos, que era el tema del álbum de Invasion Alien, ahí como quien fue sí. Afianzándose, fue como sintonizando el equipo, que en los que estábamos los ilustradores, ¿cierto? Cristian, David, Waldo, ahí cada uno con roles bien establecido. El rol mío era darle dinamismo a la figura, ya que Cardenil es como el cierto, es el hombre, el Nick Fury, ¿ya? Él fue como armó el equipo y claro, de los Vengadores. claro, llegó y las circunstancias en las que nos conocimos fueron bien especiales, porque en el caso, desde el punto de vista mío, yo lo relaciono mucho con lo de Diablo, un cómic que trabajamos por esas fechas también, un poco antes, con Javier Ferrera, y él, con otro amigo ilustrador, con Rodrigo Barraza, él me dijo, oye, pero yo soy amigo de los de Salo. No te creo, dijo, en serio, sí, estos años antes de empezar con Mito, 2 años antes. Sí, todo, mira, es amigo mío, y llegó a la mesa de Cardenil, él lo recibió súper bien, muy buena onda, le mostramos, ya era amigo, se conocía, así, buena onda con Rodrigo Barras. Y yo era un pollito, pues, estaba así como, uy, qué entretenido, sano, me encantaría hacer algo. Y le muestro el cómic, ni siquiera el cómic, era una página impresa doblada de Diablo, el segundo número. ¿Qué Diablo? Otro cuento. Sí, eso fue como, fue otra submisión, porque eran como varias misiones, y yo estaba así, como un juego así, era como misiones secundarias, hasta la meta, varias. Voy a claro. hacer varios GTA, no importa, voy a ir para allá y después para allá. Y con el tema de Diablo,
estaba súper envalentonado porque todo estaba saliendo muy bien, la comunidad estaba genial, los números nos estaban acompañando con las ventas, vendíamos una barbaridad para los números humildes de ventas de un cómic en ese momento. Ya decíamos, ¡oh, bueno, se vendieron 3.000 ejemplares! Así, ¡oh, maravilloso! Y eso era como demasiado. Así que le muestro las páginas a Cardemil y se entusiasma porque le gustan los cómics, ¿ya? Y dice, oh, esto es justo lo que necesito porque, ¿sabes qué? Los dibujos que estamos haciendo les falta como ese, como que sean más actuales, de gusto del público más joven, los niños. Nosotros tenemos cosas más clásicas. Bueno, tenían ahí el trabajo de Waldo, que es como el senior de la aerografía, de la pintura digital en ese momento. Así que hubo como una sensación de que, perfecto, estamos aquí para hacer grandes cosas. Y Cardemil tenía obviamente ese papel como de liderazgo, de decir y de motivarnos, diciendo, ustedes pasen esto, ustedes son como el material importante. Ya, así que fue una etapa muy bonita. Duró mucho tiempo también, ¿no? Unos 4 años, 5 años, yo siento, en los que hubieran subetapas, pero ese momento fue clave porque ahí, en el caso mío, era la posibilidad de participar de algo que se estaba inventando, pero era un álbum en ese entonces. Entonces el punto raro, el que todo cambia, el punto de no retorno, es esa reunión, y yo presenté, dije, bueno, me pidieron hacer algo que fuera, a cada uno nos pidieron hacer estos como... ¿Una lluvia de idea? ¿Un proyecto? Sí, claro, porque un álbum era como una especie de fiesta. Por 3 meses todo el tema era como para una... Claro. Para un estudio, para un juego. Entonces durante 3 meses, que era el tiempo de vida máximo de desarrollo de la venta y todo, del producto, en publicidad y todo, había que tener también promociones que fueran como anexas, satélites a esto, y podían ser distintas cosas, libros para pintar, cositas que pudieran como acompañar, autoadhesivos, distintas cosas. Y justo yo estaba haciendo el manual de cómo jugar Magic, o sea, ilustrando, porque esto lo hacía otra persona. Siento que la Gaby, que por ahí me enteré que había sido directora en etcétera, siempre estuvo relacionado con comunicación, ya, claro. y niños, ¿ya? Y ella jugaba Magic, ¿ya? Y tenía una revista que se llamaba Vida Buena, Campaña por la Vida Buena, no creo que se acuerde, quizás sí. Y que había un ogro y un pollito y eran como una especie de animatronics. Sí, salía hasta en Televisión Nacional, de repente salían algunos cortitos de... Ah, ya, sí se acuerda. Sí. Ya, vale. Sí, ahí desbloqueó el recuerdo. ¿Vale? Y esos personajes eran como las mascotas de la revista. Yo estaba haciendo la imagen de todos los dibujos. Era bien bizarra mi participación en esa revista porque tenía que ser como el diseñador y ilustrador y página a página. Pero interesante, y ella estaba haciendo cómo aprender a jugar Magic. Y dije, bueno, esto sería genial que esto hiciéramos en Mito, porque son cartitas, se parecen mucho a los cromos, y hasta ahí no hay nada extraordinario, porque eso se le puede ocurrir a cualquiera. Claro. Estadísticamente fue como, a mí se me había ocurrido, sí, pero a mí... El otro día me imaginé ahí con un Ferrari y dos lanchas de... Claro, siempre lo decimos, desde el departamento ahí mirando el Ferrari con la rubia en la cama. Claro, exacto, sí, me pasó una copa así, un pedazo de vuelo así. Sí, bueno. No, pero... Claro, sí, sí. Oiga, tenemos varias preguntas, en verdad, se nos van a quedar varias en el tintero, pero vamos agilizando un poquito... Bueno, hubo un momento donde Mauricio Herrera era Mito y Leyendas como tal. La gran mayoría de las ilustraciones de las ediciones más antiguas, que es Primera Era, Primer Bloque, que en su momento era Segunda Era, ¿cómo se llamaba? La gran mayoría fueron sus ilustraciones las que tiraron para arriba. Los dragones de Mito y Leyendas son dragones de Mauricio Herrera. Eso
todos lo saben, eso es conocimiento público. Y pero ¿en qué momento pasó esto de pescar una mitología y darle la interpretación en una ilustración? Por ejemplo, si bien usted, por ejemplo, ilustró Cuchulain, que el conocimiento público, uno sabe que fue como héroe patrio, una figura mitológica muy importante para los celtas, pero ¿cómo le dio usted la característica que este compadre fuera portentoso, que, no sé, con la cara pintada, tomó, obviamente, de la parte mitológica, pero ¿cómo le dio usted su impronta? ¿Cómo se lo imaginó? ¿Cómo llegó a ese punto? Ya, vale. Eso es bien interesante porque explica un momento, una etapa de la creación en la que se perfilan varias cosas que podrían denominarse como el estilo de mito, si le llamara, más que el mío, que era cómo se desarrollaban en qué punto concreto del mapa, con tantas variantes, se establecía la imaginería de esa interpretación. Por eso que yo destacaba hace un par de años, hablaba algo parecido, la gente cuando habla de una unión entre la imaginación de un ilustrador y de un guionista, lo establecen como entes aparte, ¿ya? Como que primero es el guionista y después, cierto, desarrolla un guión y después se lo pasa a un dibujante, el dibujante lo recibe, imagina y lo vuelve a interpretar. Y ese proceso lineal no es tan así, o al menos con el caso de nosotros no fue tan así. Después, por un tema de productividad y de eficiencia, se encuentra la forma y se parece un poco a ese esquema más lineal. Pero en el comienzo, esto fue primero con los cuatro que estábamos, excepto con Cardemil, David y Cristian Waldo. Pasa que todo es como muy, ¡ay, se me ocurre esto! ¡Ay, lo otro, excelente! En ese momento, se hizo esta reunión y propuse un poco cómo lo imaginaba, antes que ni siquiera fuera como aceptado, era como una cosa totalmente, un cuerpo extraño. Ya era, lo que yo tenía que llevar eran unos posters de fantasía, de mitología, pero con un aspecto de fantasía. Ahí podríamos decir que había un elemento que fue súper pre-Big Bang, ¿ya? Que era la temática ya estaba, que era de mitología. Eso, claro. Nunca he tenido del todo claro si la propuesta cero de que fuera algo mitológico y de distintos lados del mundo fuera de Cardemil o Waldo. Recuerdo que en alguna reunión conjunta como se estableció que podía ser de Waldo, pero también he escuchado que ha sido de Cardemil, pero la temática ya estaba establecida. Y cuando presento el tema de las cartas, ahí lo que se gestó y que fue, yo creo que fue como algo original, al menos yo lo percibo así, no creo que hablábamos, era que no solamente iban a estar representados, por ejemplo, dragones de distintas partes del mundo se perciben de distintas formas y personalidades y representan distintos conceptos. ¿Cierto? Es más agresivo, un enemigo, en el tema de Occidente, claro. El tema de San Jorge, y también la prehistoria europea, hay otro desarrollo. Los mitos escandinavos y todo tiene una visión muy distinta. Claro, eran distintas líneas que usted tenía que interpretar para que fueran similares, entre comillas, mantuvieran una misma línea, pero eran mitologías totalmente diferentes varias veces y usted tenía que darle su impronta para que llegaran a un punto en común, entre comillas, en el estilo de arte que estaba pidiendo mito y leyenda en ese tiempo, más o menos por lo que estoy viendo. Sí, es que ellos no tenían claro, porque no había una como un brief de, oye, necesitamos algo así, que se vea de esta manera. Quizá el antecedente puede ser lo mismo que dijo Cardemil, que era que fuera algo dinámico. Después eso de que dinámico era relativo a la forma, que no fuera aburrido, que no fuera enciclopédico. Claro. Ya teníamos muy claro ese tema de que no debía ser algo que fuese demasiado, como que pareciera de material de estudio, sino que fuera un punto medio para que fuera atractivo para los más pequeños. Claro, claro. Eso en el aspecto de la forma, y en el aspecto del fondo, el contenido, yo creo que está en esta presentación aparece otro aspecto, que era el que los personajes tenían que interactuar entre sí.
algo que siempre fue muy potencialmente atractivo de Mito, que en el reto queda más o menos se insinuaba. Y que Mito después, y creo que retomó hace muy poco. Sí. Curiosamente, después de unos directos en los que mencionamos eso que hacía falta, después dijeron, oye, se nos acaba de ocurrir que es buena idea de que volvamos que los personajes interactúen entre sí. Bien, Mito, así me gusta. qué estrategia. No, pero es que ya de partida el reto fue un puntapié muy importante de ver cómo convergían estas mitologías. El reto, yo siempre lo tomé y dije, esto es como el puntapié porque es un revoltijo de distintas mitologías y queremos plasmarlo en la edición como tal. Y después ya se empezó a agarrar el tema de ediciones, de ilustraciones por ediciones. Esto está basado en la mitología gótica, esto en la mitología oriental. Pero a usted, como de manera personal, ¿cuándo usted cree que fue su punto más alto dentro de Mito y Leyenda? Cuando usted dijo, miraba para atrás y dijo, aquí viejo, este es mi prime, este es el momento donde yo en verdad me siento realizado, así como que diga ya, este fue el punto fuerte, tío. Donde diga, estas son mis mejores ilustraciones. Exacto. Mira, es curioso que lo mencionen, porque en realidad yo creo que no tengo una respuesta para si coinciden el hecho de las ilustraciones que más me gustan con ese periodo, ese momento. Así que capaz que ahora lo conecte así en vivo, si fue ese momento o no. Pero un momento que para mí fue súper emocionante fue cuando se presentó la publicidad en las micros amarillas. Oh, brutal. Entonces, brutal. ¿Ya? Porque sí, o sea, en los kioscos de venta y todo, era normal ver material como revista, era donde yo solía ver si estaba puesto claro. Diablo, y me iba ahí al Paseo Humada a ver si, oye, están vendiendo el último número de Diablo, y veía la revista de Diablo y sentía, todo está en orden, excelente. Claro. Vale la pena seguir sacándose ahí la mugre. Claro. Pero en el caso de Mito fue un salto a otro nivel, porque de repente estaban las micros y estaba enorme ahí, era la imagen de Inti, que está, ¿cierto? Sí. Y ya estaba, no sé qué edición fue exactamente, que mezclaba, porque estaba tanto Arlequín y el Inti. Eso es la cofradía, si no me equivoco. Cofradía, si no me equivoco, ahí también es como una convergencia de varias mitologías, de una recopilación entre comillas. Una recopilación de las ediciones que habían anteriores. Claro. Ya, perfecto. Sí, porque estaba el remake también la ilustración que yo hice de Inti está basada en el arte que hizo Rodrigo Elgueta, el diseño, que me encantó. Sí. Y yo lo hice como más mamado ahí al Inti, como bro, así. pero el diseño de Inti, que es como tan característico y con esas formas que ya es el Inti de Mito. Y de repente lo veo grande ahí preso y digo, ¿qué está pasando? Miro a mi alrededor, así vengo una vuelta así mágica como la novicia rebelde, así, miro a mi alrededor, gira todo y lleno el sexo de material de Mito. No lo podía creer, ¿qué carajo pasa, güey? Y puta, estuve ahí, pero en una sonrisa de esa nube no me bajó nadie. Nadie. Y ojo, doblemente importante, porque yo me estaba en ese momento, como estaba metido en lo de Diablo, era como que de día estaba trabajando en una cosa, después de noche me iba a ir a combatir el crimen. No, mentira, me iba a tratar de hacer el otro trabajo. Es que esa edad de los 20 es cuando uno arriesga todo, y tiene toda la energía y no está haciendo montones de pega y a ver cuál sale, y estás con esa como hambre de cambiarlo todo. Y cuando las cosas te van saliendo, es un golpe de fuerte de... Un golpe anímico. Ahí, dopamínico, totalmente. Sí, absoluto. ¿Don Mauricio? Y, sí. Ah, no, disculpe. Mauricio Secas. Ah, ya. Lo que pasa es que le quería hacer una consulta respecto a sus ilustraciones también. Que básicamente, bueno, hoy día todos sabemos que ya el trabajo todo es digital, todo se hace en base a una tableta gráfica, quizás a programas de edición. Pero cuando usted comenzó con esto de Mito y Leyenda, no creo que haya sido tan tecnológico el tema. Entonces, básicamente es cómo se siente el traspaso de ilustraciones que prácticamente fueron hechas a puño
a todo lo que es hoy en día el material digital, digamos. Correcto. Es que sí era algo tecnológico, solo que la vara de lo que limita, de lo que es de alta tecnología, va cambiando. Pero en ese momento, lo que hoy se consideraría como primitivo y que estábamos divididos en cazadores y recolectores, era porque teníamos, qué sé yo, pintando en Altamira, realmente ha cambiado. O sea, a ver, me explico. En ese momento yo estaba en una especie de punto de revelación en el que dije, voy a defender el arte digital. ¿Ya? Pero en ese entonces el arte digital era... bueno, ya estaba Photoshop, éramos muy poca la gente que estábamos trabajando en Photoshop, la enorme mayoría. Es como lo que ocurre con inteligencia artificial, de que la gente está como, oh, me voy a adaptar, no, mentira, todo abajo. Pero y que esa división de 90% de gente que estaba en contra, ahí era, nunca voy a tocar nada que sea Photoshop digital, porque el arte de verdad se hace con papel y pintura y después que lo escanee otro. Y en ese momento yo era de ese grupo, pero ya había cambiado y me había dedicado, ya había dicho, ¿sabes qué? Voy a trabajar porque me he dado cuenta que Photoshop no hace el trabajo y que requiere mucho esfuerzo. Trabajé con una tableta digital, ya tenía un tiempo trabajando con la Wacom, y dije, ¿sabes qué? No es algo malo, es algo bueno, porque puedo hacer un trabajo en un día y no en una semana. El estándar era una semana haciendo un trabajo grande. Y era el principal obstáculo, porque no se podía imaginar hacer un juego de tipo Magic con el nombre de un autor. Porque para poder hacer eso tenías que mostrar un trabajo que fuera digno de ser puesto como autor. En oposición estaban los dibujos, que eran muy como un trabajo en blanco y negro, lineal, y lo llenabas con un balde, con colores planos, y eso era muy artificial. Y una pintura de tipo Magic era, o de óleo, o una pintura tradicional, eso sí, pues eso sí vale la pena poner el autor. Esa idea yo puedo entender por qué, es discutible, pero puedo entender por qué estaba muy fuerte. Así que, en realidad, sí estaba, yo estaba en el team tecnología en ese momento. Y la gente te atacaba, yo tenía que estar defendiendo eso constantemente, porque en publicidad, la agencia donde yo trabajo, otro de los trabajos que hacía era trabajar en storyboard y todo. Y ahí se hablaba mucho sobre eso, ya que si era esa parte, ese arte digital lo era o no. Así que yo creo que siempre estuve en el lado como de arte digital. Diablo, de hecho, fue promocionado, después se fue conocido como una cosa bien de marketing, de el primer cómic pintado en color digital. En Chile. Mira. Y la primera revista cómic impreso que fue. Entonces, se estaban como gestando muchas cosas a nivel muy pionero, y eso sí, es dopamínico, absolutamente. Y en el caso de mitos también, pero ahí podemos ampliarlo. Así que yo no veo un conflicto. Ahora, esto es algo que es incluso más fuerte, si quieren abordamos de más detalle o con algún comentario de todos del tema de la inteligencia artificial, pero yo siento familiaridad con estos eventos porque me recuerdan a lo que pasó en ese momento. Claro, por lo que está planteando es casi el mismo conflicto que se está dando hoy en día, que también le hemos hecho esas preguntas a los demás ilustradores sobre, y nos vamos a colgar de la misma. El tema del arte de las IAs hoy en día. Hay muchos que lo defienden, muchos que critican mucho esto, ya algunos dicen derechamente no es un trabajo de un ilustrador. ¿Y usted cómo lo ve? ¿Cómo ve el futuro de esto? ¿O cómo lo siente en el presente? ¿Viene a reemplazar? ¿Viene a complementar? Claro. No, es un tema que tiene muchos puntos de lo que podría abordarse. Pero actualmente... Y es importante recalcar que esta es mi visión actual, porque ha habido un cambio. Yo, al igual que todo el mundo, estábamos haciendo nuestras cosas en la aldea, ¿sí? Estábamos llevando, no sé yo, nuestras jarras de vino al hombro y nuestras canastas, y había normal. Y de pronto miramos, porque algo nos tapó el sol, y vimos a la muralla, y vimos ahí al titán colosal acercarse, y nos miró con
por un tenedor y un cuchillo así. Y todos así, miraban por arriba. Obviamente, solo que era cibernético. Bueno, vimos una cosa así artificial, un T-800 enorme llegar, y yo corrí igual que todos, ¿ya? Así que no voy a decir de que no, yo sabía. Pero hoy en día, después de entender, tomar algunos cursos, ya que dije, esta cuestión se parece mucho a lo que pasó en ese momento, ya tengo que... Claro. Dije, los robots gigantes no son para huir de ellos. Hay solo una cosa que puede hacer con un robot gigante. Y es... los robots gigantes son para manejarlo y claro, para subirte en ellos y pelear con ellos. O sea, son... Así que... Mira, qué friki, güey. Esto implica mucho. Mira, este mecha era manejado por un piloto que se llamaba, ¿cierto? Koji Kabuto. Y el creador de Mazinger Z, no el dibujante, sino que el creador en la ficción, el abuelo tenía una frase, decía, este mecha Mazinger te puede convertir en un dios o en un demonio. O sea, es la idea apoteósica, ¿sabes? Que claro, tú, está en ti, que hay que hacer, porque es una herramienta. ¿Ya? Pero ahí está el poder, te lo dejo. Yo creo que no hay que correr de los T-800. Hay que darse vuelta, hay que hacerle una emboscada, hay que capturarlo, hay que hacer ingeniería inversa y convertirlo en una extensión de tu creatividad. Porque ahora esto asusta, porque el impacto es algo que claro, el cambio de temperatura. ¿Ya? Llegó el Titán y ya levantó una pata y el aire y la presión hizo que todos salíamos volando. Aquí en los comentarios dicen, don Mauricio, súbase al robot, por favor. Voy a hacer la secuencia. Yo, ¡Pinterón! No, aquí... tienen que ver esa... Tienen que ver ese dicho de base. Aquí en los comentarios están muchos vueltos locos, en verdad. Aquí dicen, es como el profesor en clase. Aquí están todos muy pendientes de lo que está diciendo aquí. De partida hay un respeto muy grande hacia su trabajo. Aquí, muchas gracias. Había una pregunta que no quiero dejar pasar, que es con respecto a lo mismo de cuándo fue su punto más alto, pero ¿cuál es la ilustración que usted lo marca como en mito y leyenda? Que usted dice, este es lo... en mi trabajo, este en verdad me gusta. Mira, yo no creo que haya una en concreto. Con el pasar del tiempo, puedo escoger una que varias veces me ha dicho como, hey, mitos, que es Zeus. Sí. ¿Ya? El gran Zeus siempre, de alguna manera, es como un boomerang que regresa. ¿Ya? Una o dos veces al año es usado por alguien, para alguna cosa siempre distinta, ¿ya? Lo contaba el otro día, que alguien de repente me dijo, oye, ¿puedo usarlo para, qué sé yo, para algún producto, para mi negocio? Y yo le digo, mira, si es la ilustración que está en internet, para mí está bien. Le explico el contexto, les digo, mira esto. Que yo soy el autor, pero que esto forma parte de un producto que está a la venta. En el tema de legal y todo eso no aplica mucho, porque esto estamos hablando de usos como de fans, es como, claro, tomar una imagen de un superhéroe y ponerlo de repente en tu ventana, en tu negocio. Eso no es como lucrar con algo, ¿ya? Así que yo los aliento, les digo, no, tú dale. Y hay gente que me muestra como los tatuajes de eso, también es muy habitual, claro. Y se van repitiendo algunos que son Anubis, Ra, Zeus, ahora, Serpiente Negra. Yo me acuerdo que en una entrevista usted dijo que se sorprendió cuando vio un producto en AliExpress, creo que fue, donde venía el Zeus en una tarjeta gráfica, una cosa así. Sí, no, era un estos sintonizadores de cable. Sí, eso es que... Y estaba ahí Zeus, ahí con, y estaba genial la caja, con foil, claro, y como algo... Ahora, el que me gustó mucho fue el que estaba puesto en un F-16 o F-10, sí, o no tengo idea. Pero había como una tropa aérea así de. Dije, oh, esto, y tiene las tomas así tipo Top Gun de afuera con la cámara y todo. Y está Zeus ahí en la el casco del piloto. ¿Sí? La magnitud. Dije, sí, son cosas que son así maravillosamente bonitas. Y de alguna manera, ahora hace poquito lo compartí por el tema del día del padre de los dioses. Dije, ya, claro, está,
que no sé quién la propuso, creo que fue el José Luis Muñoz que lo mencionó. Aquí, o el Eduardo. Nos vamos a colgar un poquito y vamos a poner justamente su Instagram. Aquí este, claro. Tiene bastante ilustración. Mira, justamente hablando del Gran Seu, aquí lo tenemos. Esto lo mantiene bastante actualizado. Ahora, por lo que sabe la comunidad, su presente hoy en día está en Estados Unidos, está viviendo en Las Vegas, por lo que nos contaba. Y trabaja para Hearthstone. Está ilustrando derechamente para Hearthstone. Y bueno, es que con Blizzard empezó este camino de... Ya lleva un buen rato, pues ya esto es del 2010. Wow, 13 años. Porque antes no era con Hearthstone, era con World of Warcraft, que tenía un juego de cartas, pero que después lo... Tenía un juego de estrategia de cartas de Warcraft. Y después, claro, hacen, creo que el 2010 sacan Hearthstone, o por ahí. Por ahí, o empiezan a prepararlo. No. Y ahí hacen como un cambio de todos los que están trabajando, que éramos, yo creo que... Bueno, yo no conozco a todos los dibujantes porque es la modalidad de freelance. ¿Ya? Yo no tengo que ir a la oficina, aunque ahora va a haber una junta. No tengo que estar... Ni antes de la pandemia había que estar físicamente ahí, sino que ellos trabajan con distintos autores. Y mira, por lo menos hay 25, así al ojo. Y claro, o sea, todas las veces van rotando, te van pasando distintas temáticas. Ahora me tocó hacer una materia que me gustó mucho. Creo que no puedo mencionarlo, porque si no aparece un SWAT. Bueno, un orco así del lado y me tira. No, ahora sí está muy con el tema de copyright, porque están haciendo muchas cosas. Saben que la escena de las empresas de videojuegos está súper activa, pues. Entonces, sí, Blizzard es el, digamos así, el cliente, el tótem que tengo ahí siempre que pegan su llamada y tengo que responder ahí con, claro, como los bomberos siempre. No, pero aquí estamos viendo unas ilustraciones. Bueno, no, mira, aquí por ejemplo, me acuerdo esta imagen, la hizo para una Navidad, y aquí hay un conjunto de personajes que fueron de mito y leyenda. Aquí, por ejemplo, veo a un Inti, veo a Ra, veo a Zeus, Crono, Mago Merlín, claro. Sí. Brutal, aquí el mismo Fergus, yo también otra ilustración que la he visto, pero hasta el cansancio. Sí. Esa selección es bien acertada. Es bien acertada. Son muchos... generalmente veo videos en YouTube donde hablan de mitología y cosas así, y toman muchas ilustraciones de su trabajo, porque, por ejemplo, lo complementan con dibujos más históricos, cosas así, pero en la actualidad no hay representaciones de un Fergus, del mismo Inti, y aquí le dan una personalidad que lo encuentro pero brutal. Brutal, encuentro que ya marca un antes y un después. Aquí darle una identidad a un personaje histórico. Te agradezco mucho que lo menciones. Eso era un poco una idea que no, que lamentablemente se me diluyó en lo que te iba a comentar antes, que se me fui por las ramas. Pero es que mucho de eso es porque con el primer guionista, o el segundo técnicamente, porque el primer guionista fue David Bueno, el que hizo la primera investigación para el reto. Pero ya, siguiendo con eso, empecé a trabajar en mito con Pancho Amore, amigo mío de hace muchos años, y teníamos mucha conexión, nos gustaba el tema, todo lo relacionado a los cómics, había como mucho cable atrás que en las reuniones directamente lo que hacíamos era friquear, ñoñar, era, oye, el tema es tanto, ay, nos acordábamos de películas, y este loco como bien de ver material de culto me decía, ah, pero mira, me hablaba de películas de 20, 30, 40 años atrás, y los clásicos, y de la conexión que había entre, como yo soy cinéfilo, pero no soy tan cabezón como, claro, como Pancho, y esa conversación siempre fue muy natural, absolutamente entre dos amigos, y lo que hacíamos era lo que nos gustaba. Con Flores no fue así porque él empezó y era como otro trayecto. O sea, hubo un año al menos el que hubo que llevarlo de la mano porque quería hacer la parte del guión de la manera que había trabajado hasta ese momento, que era solo. Y para mí estaba bien, porque era como la manera tradicional de que, oye, el guionista trabaja y todo. Pero teníamos conexión por el lado de los cómics, lo cual fue importante para empezar.
¿ya? Le gustaba DC Comics y todo, y entonces también estaba esa dinámica, pero se fue desarrollando a partir del primer día y fue como creciendo a partir ya en otras ediciones. Tomó un tiempo llegar a algo, pero yo creo que con el paso del Pancho teníamos mucha práctica en eso de, oye, hagamos, qué sé yo, que Fergo, oye, ¿puedo poner algo así como él me decía, mira, estoy mintiendo porque Fergo fue con lo de, fue trabajar con Amores, pero a ver, algo anterior. ¿Cuál me mencionaste, por ejemplo, de, ya, el tema del propio Arlequín? Claro. Oye, mira, tiene que ser algo horrible y al mismo tiempo que sea, qué sé yo, burlesco. Y dije, el Joker, bueno, tiene que ser como el Joker. Sí. ¿Cuál es el Joker más genial que había en ese momento? El diseño que más nos gustaba a los dos tiene que ser como Arkham Asylum. No el juego, sino el cómic. El claro. cómic Arkham Asylum de Dave McKean, que era como muy onírico, de pesadilla, era expresionista y tenía que mantener la mueca. Tiene que ser algo macabro. Claro. Y José lo decía así, que tiene que ser como una especie de... Porque estábamos los tres muy activos, especialmente en esa... Mundo Gótico fue la que definió, yo creo, que en gran parte de la imaginería, porque en del reto a Mundo Gótico hay un cambio total. Sí, un cambio muy, muy gigante en el estilo de arte, como la dirección sí. de proyecto a donde se enfocó después en Mito y Leyenda. Yo creo que, claro, coincido totalmente con usted, que de ahí parte todo este trajín. Sí, muchas gracias por mencionarlo, porque muchas veces se desplaza eso a un tiempo posterior, ¿ya? Pensando que, y haciendo los cálculos, tú dices, oye, esto sí se hizo como el tercer año y todo, pero es que no es así. Fue con el equipo de los que yo te menciono que cuando se establecen esos pilares, y después fue muy bien continuado, pero atendiendo al punto así como estadístico, es como la historia de la aviación, lo hablábamos con otro día, así, oye, qué sé yo, estos son los pilares de la historia de la aviación comercial, pero estos son los hermanos Wright. Así. Pero volaron 100 metros y todo y se sacaron la cresta. Sí, pero es que estadísticamente ellos son el primer vuelo registrado. Claro. Entonces, que llegue, por ejemplo, después alguien de la aviación comercial y diciendo, pero es que nosotros desarrollamos, invertimos, qué sé yo, todo nuestro capital y todo, y se nos suicidaron 6 gerentes porque, oye, pero aquí se les fue la vida, bueno, apostando a esto, y gracias a eso existe la distribución de la, no sé, la bombilla eléctrica, aplícalo para lo que sea. Sí, pero estos son los hermanos Wright, o sea, déjenlos tranquilos, aquí está. Ahora, por ejemplo, mire, justo aquí tengo Morgana, siempre cuando pendejo dije, es Cher de la cantante, dije Cher. Aquí hay alguna inspiración, toma personajes, toma situaciones de la vida cotidiana, películas, cantantes, o lo que sea para reflejarlo en un dibujo, o es creación suya, de cabeza suya, ¿no? Es Cher. Todo viene de esa dinámica de decir qué te gusta, qué nos gusta. Y en el caso de cuando trabajamos mucho con Amores, él era como el a pesar de que los dos estábamos en esa cosa como, oye, hagamos esto, sí, lo otro, genial, como en la película y todo, y rescatando cosas de la cultura popular, claro. Cómics, películas, juegos, cualquier cosa que nos gustara, justo que coincidiéramos en un gusto, lo incluíamos. Pero él tenía como el cable a tierra de que, oye, pero tiene que ser según la... tiene que responder a la base de mitología o de referencia o enciclopédica. Y yo estaba como, pero no sé, aburrido. Y buscábamos, negociábamos un punto medio. Sí, eso se dio muchas veces. Por ejemplo, y tratábamos que hubiera una lógica. Claro. Por ejemplo, en el caso de Ragnarok, ¿cierto? Era como, genial, voy a hacer como Ogú y Manpato, que eran los cómics que a mí me gustaban de niño, ¿ya? Que llegaron de los 70 de rebote, me llegaron los 80 en reediciones, y ahí estaba la aventura de Manpato y Ogú conoce a los vikingos. Y con los cuernitos, y me dice, oh, pero ojo, que esa representación, y ahí el Pancho salía con su yo, su stand ahí de bibliotecario, salía, pero... Según las cláusulas, eso no puede hacerse porque esto es... No, me daba la explicación, me decía, esto son representaciones, las óperas wagnerianas, eso es una cosa que ocurre, probablemente tiene su pique en los años 20, cuando se hacen todas estas representaciones en Nueva York, y yo digo, ya, cállate, ¿qué hacemos? Y él dice, pero es que yo quiero hacer los cuernitos, ya como el friki más inculto, ¿cachai? Y este tipo, y Pancho, no, mira,
ya, está bien, busquemos un punto medio para que me deje ahí de estar jodiendo. Démosle. Nuestra representación va a mostrar dioses sobrenaturales, dioses, ¿cierto? Y guerreros humanos. Entonces hagamos que los guerreros humanos sean más acorde a la idea de los cascos y los y las armas, que sean más históricas, como la típica forma de visera que tiene como unas ventanitas cuadradas, y hagamos todo eso. Era, intentaba ser lo más respetuoso, pero los dioses no nos pueden decir que, oye, pero es que ellos tienen diseños más alocados. Ahí podemos poner que tengan un poco la presencia de esta representación en la naturaleza, una intersección entre las cosas bestiales, y ahí se justificaría poner estos cascos con cuernos. Entonces, de alguna manera, todo ese trabajo se veía reflejado porque había una inteligencia, una necesidad y una buena respuesta. A eso me refiero con inteligencia, algo plausible, muy convincente de por qué estaban esos elementos ahí. Y eso era antes de que se dibujara nada. Esa idea ya estaba bien masticada y todo, y en el momento de hacer los dibujos, en el que participaban muchos ilustradores, además había otro filtro, que era que yo hacía los bocetos para unificar esa producción de otros dibujantes. Entonces el proceso tomaba como un mes. Y después dijeron, no, mucho tiempo perdido, hagamos que esto sea más rápido. Entonces empezó como a decrecer ese proceso, que era, por eso que para mí fue tan importante, porque si eso no hubiera sido de esa forma, con ese tiempo, con esa calidad, el juntarnos y ver películas ñoñas, y ver películas, oye, estos son los personajes del imaginario de los cines de samurái. Claro. Y ya veamos Sleepy Eyes, ya empezamos a ver películas de samurái de la época de oro, de esas cosas que yo no hacía. O sea, yo había visto el meme, no había meme, pero sí había visto, qué sé yo, conocía por encimita ciertas cosas, pero el trabajo de investigación que lo hacía Pancho, ya, pero veamos la película, ya, y ahí todo se disparaba, porque yo era como el inquieto de, oye, ya mezclemos esto con Samurai Spirit, Samurai Showdown, no sé, yo creo que ahí más o menos, de manera un poquito desordenada, te explico que esa dinámica, claro, que tomaba su tiempo y que no era fruto de un genio, sino que era fruto de frikis, de amigos frikis, y estábamos haciendo algo que no estaba basado en otras personas, sino que realmente éramos, y me gusta hablar de eso porque normalmente no se le da, no hay mucho espacio para darle el valor a la importancia que tuvo. Había una libertad, ¿ya?, creativa importante, entonces, por lo que... Pero, total. Pero que claro, estaban trabajando en base a nada, estaban tomando ideas. Ahora, ¿hubo algún punto donde se cortó esa libertad creativa o siempre la tuvo? Siempre la tuvo, porque ahí nosotros teníamos que responder ante Cardemil. ¿Ya? Cardemil, yo lo imaginaba que era como al comienzo otro nerd, otro freak más. O sea, era, con todo respeto, porque en realidad lo veo como una, era como el es que más que el cliente, como a él le gustaban todas estas cosas, claro, tenía esa misma energía de entusiasmo de decir, hagamos esto, sí, ya, y perfecto, que teníamos con el Pancho, claro, también estaba en Cardemil. Entonces eran muchos semáforos en verde que habían para avanzar con él, y él después se iba y dice, deseadme suerte, voy a hablar esto con la gerencia de la gerencia, y se iba a otro estrato, y nosotros no pasábamos de ahí, nos quedamos en la sala de máquina, claro, y este le iba a decir al monte ahí a hablar con los dioses, que eran nosotros no veíamos a más, que eran los dueños. Pero en algún momento el juego le fue tan bien que empezamos a ver más actividad en torno a eso, y la percepción, desde mi punto de vista, si estoy errado, después me lo pueden comentar ahí, se puede meter algún gerente, así como, y así, eso no es cierto, Mauricio, yo estaré cambiando el palo de golf, así, eso no es cierto, Mauricio. Y bueno, ahí cada uno tiene derecho a tener su punto de vista, pero el punto de vista mío era que hasta ese momento después se iba, y mientras más se involucraron después los gerentes, pasó lo que pasa con todas las empresas y todos los productos, que al comienzo esto nace de los nerds, que es un fenómeno que ocurre en el cine y actualmente se habla mucho, que es cuando que casi todos los hitos y las cosas que son distintas, que son disruptivas, vienen de, qué sé yo, manteniendo la distancia, por favor, son ejemplos, ya, de un Peter Jackson, viene de un George Lucas, claro, viene de equipos que son súper
apasionado, ¿cachai? Don Spielberg, todas esas cosas. Te doy ejemplo así para que vean que ellos sí son fricazos. Sí. Son. Y de repente aparecen los productores que no cachan nada, güey. Y no creo que en Mito no hayan cachado nada, pero es para darle un ejemplo del contraste, para que quede clara la idea. Y después dicen, oye, ¿y cómo resolvemos esto? Obviamente, vamos a pagarle a publicista para que haga un estudio de mercado. Y ahí generalmente las cosas se debilitan mucho, pierden alma, se vuelven más eficientes y adquieren otras características. Pero yo creo que en el caso de Mito pasó, ha pasado por altos y bajos. Ojo, no estoy diciendo que Mito haya perdido eso para siempre, porque han habido muchas etapas en las que esto ha bajado, ha subido, ha bajado, y hay muchas historias épicas, pero solo que estas tienen la característica de ser las primeras, las más antiguas. Claro, que son la más icónicas, para todo mitero es la más icónica, pero hay un punto donde, por ejemplo, y desconozco, pero viene el quiebre de Salo. Viene el quiebre de Salo y viene todo el trajín que se llama la muerte de Mito y Leyendas como tal. ¿Participó, estuvo presente en esa situación? Yo estuve presente en un cuasi quiebre de Salo, pero fue cuando nació Mito. Cuando nació Mito, Salo tenía dos cabezas. Era una criatura así mítica de dos cabezas. Y una de ellas era Salo Ediciones, que si me equivoco los nombres me disculparán porque ha pasado mucho tiempo. Si alguien sabe de esto, va a llegar un diseñador también o alguien de ese momento que pueda corregirme. Salo estaba quebrando el área de las agendas y de los libros para pintar, que era importante. Y no sé cómo estaría la salud de la otra rama. No puedo decir que estuviese quebrando, pero una de las dos ramas estaba, así que había preocupación. Y de pronto atacamos con Mito y empieza como un boost de Salo, así como estaba como, yo lo veo así, como que estaba así, recibiendo balazos por lado y lado, y de repente llega el golpe de estamina de Mito y empieza a tirar. A los regresos y empiezan a ver kioscos, no habían kioscos, y de claro, repente claro. Por Mito y Leyenda, oye, Mito y Leyenda ha sido, pero el nitro de Salo en dos ocasiones que yo haya recordado. Uno en ese momento que para mí estaba en el round, estaba a punto mal, si me equivoco es porque yo estaba en la sala de máquinas, así que no sé qué pasaba ahí en la historia financiera de Salo. Pero en un tiempo muy corto pasó de cero puntos de venta o de pocos puntos de venta a 120, creo que eran en algún momento. Y en un año pasamos de tener un lanzamiento, ellos invirtieron, creyeron en Mito, lo cual fue fantástico, si no, no hubiera existido. La idea hubiera quedado ahí como nada. Y de pronto estaba, qué sé yo, con 400.000 jugadores activos. 400.000 jugadores activos. O sea, un disco, perdón si sueno muy, muy, muy arcaico, pero un disco de platino, que era como un reconocimiento del Oscar y los Grammy que teníamos en la historia de la música, te lo daban con 8.000, 20.000 ejemplares vendidos. Nosotros teníamos 400.000 jugadores activos. No, se jugó en todos lados, de colegio, fue y llegó a niveles que yo creo que nadie esperaba. El juego llegó a México, llegó a Estados Unidos, inclusive salió en Alemania. En Argentina, se jugó en Latinoamérica completo, fue pero un creo que fue pero una masividad muy grande y que bueno, hasta el día de hoy ya han pasado 23 años de la salida de Mito y Leyenda y todavía hay una comunidad que estamos aquí, estamos todos presentes, expectantes viéndolo usted. Eso ve el alcance, esto yo creo que no sé si logró dimensionar en algún momento que llegara a esos ribetes. No, imposible. Yo creo que las personas que continuaron después y que participaron, aquí tengo que tomar como otro punto de vista, porque para contar la historia es mejor desde un punto de vista lineal, porque yo no fui testigo y no puedo hablar de lo que no sé desde esa perspectiva. Pero si me salgo desde esa perspectiva observador de cómo fueron los eventos que marcaron el estilo, los primeros pasos de la presentación de proyectos, lo que yo veía a mi alrededor cuando tenía tiempo de dejar de dibujar y miraban quiénes estaban, al lado mío estaban peleando otras personas. Por ejemplo, las batallas de Cardemil, que iba ahí a negociar y a definir tantos aspectos con el equipo de diseñadores, estaban viendo el tema del packaging, todo el que cada vez fueran originales, resolviendo los temas técnicos, mejorando los aspectos técnicos. ¿Ya?
que con Carremil, los diseñadores y con tanto, está la Isabel, Eduardo Torrejón. Y por el lado, casi inmediatamente, al año o algo así, surge el juego organizado y ahí está Joselo, bueno, él estaba de antes, que hizo la regla. Pero, por ejemplo, después de Joselo entra Conrado, ahí Conrado es un genio, es un jodido genio de lo que es las ventas y el tema de carisma, eso fue un empuje enorme para el juego también. Ya, lo que es negociación y todo. Yo no sé si cómo organizaron o quiénes participaron o de qué forma, es lo que yo veía, ¿ya? Entonces está en el tema de interacción con el público, lo que normalmente Carvenil también hacía para de cara a los medios, porque era el rostro de Salo en tema mediático, salía en la entrevista de los álbumes y todo. Claro. Conrado cumplía ese rol con mito de leyenda. Pero mito de leyenda, la cara visible y para la comunidad, para el jugador, la cara visible siempre fue Mauricio Herrera. Nosotros lo conocemos así, hablamos de mito y leyenda y no es imposible no conocer a Mauricio Herrera, ver su ilustración. Inclusive yo creo que trasciende mucho más de mito y leyenda. Hace poquito antes de llegar aquí a mi casa, hablaba con un amigo que jugó muy, muy de niño. Y le dije, viejo, ¿sabes qué? Hoy día a las 10 vamos a entrevistar a Mauricio Herrera. Y el hombre ya sin jugar más de 12, 13 años. Y me decía, oh, viejo, weón, qué brutal. Es como, claro, ya trasciende más allá de las cartas. Y de eso me quiero agarrar un poquito. Tutu, disculpa que te interrumpa, pero le vamos a mandar un saludo gigante a Licky, a Licky claro. Touch, que está acá en el chat, ahí está mirando la entrevista a don Mauricio, así que un gran saludo sí. A Lili, que es uno de los ilustradores modernos, digámoslo así, de mito y leyenda. Claro. Ah, excelente. Claro. Esa es buena pregunta, colguémonos de esa pregunta. ¿Usted qué le dice a las generaciones nuevas de ilustradores? ¿Tiene alguna opinión, algún consejo? Uy, insensatos, ¿no? depende mucho, porque ahora son momentos en los que se necesita perseverar y ser extremadamente adaptable. Así que es probable que algunos de ellos, dependiendo de cuán jóvenes sean, ¿no? Pero yo pienso mucho en aquellos que ya llevan un tiempo formándose y que están... esto es como una pequeña, no una pequeña, una lucha. Cada uno es una historia y tiene sus metas y es difícil, es muy competitivo. Hay que estar constantemente reinventándose y buscando fuentes de inspiración y entendiendo lo que uno quiere hacer, porque nadie quiere convertir lo que más amas, que en el caso del dibujante es algo que normalmente nace desde la niñez, te acompaña y tú dices, necesito hacer que mis pasiones sean me sustenten, que sean rentables. Y ahí muchos se dedican a algún oficio. Y de pronto que haya este como apocalipsis, así de Shingeki, y la guía te viene a reventar todo, a mover el avispero. Puedo entender que algunos estuvieran muy asustados. Puede que hoy en día ya esté un poco más calmada la cosa, en el sentido de que ya se ha decantado el tema legal, ya como que se perfila cómo se va a comportar esa parte de propiedad intelectual y todo. Pero que no, nada, o sea, que peleen estas batallas, porque probablemente en un par de años vamos a ver los frutos del dolor de este aprendizaje. ¿Ya? Siempre las mejoras y los aprendizajes son etapas complicadas, ¿ya? Salir de la caverna te encandila, ¿ya? Pero tú pasas al umbral y revelación. Y yo creo que va a venir una bonanza de creatividad fuertísima y hay que mantenerse firme un par de añitos, por lo menos, para que las herramientas tomen forma en estos momentos. Nuestro Rocket Punch, nuestras armas. Y ahí vamos a poder decir si ser dioses o demonios. Pues muy friki, güey. No sé si alguien entendió lo que dije. Nosotros estamos en nuestra sala. Yeah. Aquí los muchachos
Los muchachos, como decíamos en comienzo, este es una clase que antes los muchachos están todos callados, prestando atención al maestro, porque literal usted es el maestro de maestro, aquí no hay... Muy amable. No hay duda con respecto a eso. Que diga lo contrario, se va baneado. Sí, no, se va al tiro, lo sacamos aquí, pero inmediatamente, no, pero aquí se nota mucho el cariño que le tiene la comunidad. Nosotros en la mañana, como ya teníamos la confirmación, tiramos el enlace de que se iba a hacer el envío y todo, y me habló, pero hoy día, ni cuando estoy de cumpleaños, ni cuando estoy de aniversario de matrimonio, nada, no me habla tanta gente como hoy día, que me decían, viejo, consiguieron a Mauricio Herrera, pregúntale esto, pregúntale esto otro, pregúntale aquí, acá, oye viejo, ¿qué le parece esto, qué le parece este otro? Y a nosotros nos encantaría, qué bonito. Que se reflejaran todas esas preguntas. Lastimosamente son muchas, por lo menos unas 20, 30 conversaciones WhatsApp que tuve hoy día. Y lastimosamente no me voy a poder poner a leer todas, pero yo soy vocero aquí de la comunidad y le digo que la gente lo respeta mucho. Hacemos una continuación, así que en algún momento. No diga cosas que después le cobramos la palabra. No, pero... No, si habiendo voluntad siempre se puede, no hay problema. Si yo, al contrario, yo para mí esto es muy... Déjame hacer como la contraparte a esto, porque existe. Este trabajo, de repente, muy enajenante, te aísla, porque necesita focus, ¿ya? Incluso lo que yo escucho o la mientras, tiene que ser como en cierta sintonía. El punto es que cuando estoy dibujando no puedo... conversar, hablar, porque el focus aquí es todo. Entonces, cuando pasa el tiempo se van juntando dibujos y todo, y no todos son muy bonitos o interesantes, pero a veces algunos son por cumplir, porque es trabajo, es así, no puedo pretender decir que esto siempre es como súper, que todo es bonito, hay que esforzarse y concentrarse. Entonces, en ese proceso, a veces uno se pregunta si acaso esto es realmente lo que quiero hacer, me gustaría a lo mejor hacer otro proyecto, otra cosa, y no estar haciendo esta actividad. Y generalmente, en esos momentos, algo pasa y vuelve la conexión con la gente, y me sorprende siempre las cosas que me comentan, me escriben amigos, me muestran tatuajes, me dicen, qué sé yo, mira, esta imagen me encantó por X razón, o yo comparto una imagen, usted me recuerda a esta cosa, a esta otra, y me preguntan, ¿por qué esta imagen tiene esto, esta runa, o este chiste, qué significa? Y digo, mira, se dieron cuenta. Y es porque esos dibujos tienen a veces, como no es que diga, voy a poner mensajes ocultos en los dibujos, claro, sino que es porque sale naturalmente. Digo, si es que voy a trabajar algo, porque es algo que no me gusta, es para hacer los dibujos por plantilla, ya que sea como todo igual y todo, sino que cuando algo te mueve, te llama la atención, tú quieres poner alguna cuota, y eso se van como pequeñas botellitas, mensajes ahí al mar, y la gente los reconoce y te dice, y eso a mí me alegra mucho. Y siempre había una muy buena comunicación con la comunidad de Mito, mucho más allá del producto, mucho más allá de lo que pueda haber administrarse. Esto es una institución en sí misma, está el cuerpo vivo. Aquí los comentarios, aquí el Cristian dice rejuvenecí 18 años hasta ahora, y literal aquí mucho volvemos a yo, por lo menos yo, imagínense, tuve la buena fortuna de verlo en algún evento, ya no me acuerdo en cuál, pero tenía 12, 13 años. Hoy en día tengo 33, y decirle de manera personal, usted marca parte muy importante de mi juventud. Yo empecé a dibujar viendo ilustraciones suyas. Gracias. Y yo creo que aquí muchos les pasa igual. A algunos nos impresiona, por ejemplo, que en la época donde... La época antigua de Salo, ilustraba mucho. Habían, en una edición eran prácticamente el 70, 60% de la ilustración eran suyas. Y era mucho. Ese nivel de trabajo era muy agobiante. Probablemente, pero es que precisamente, como te digo, era la edad en la que ya estaba como con toda la producción, es cuando normalmente los dibujantes más trabajan, trasnochan, y no importa, no te afecta. Es una higiene circadiana como la WIFA, pero no importa, porque tenés toda la energía, o sea, tu cuerpo se autorrepara así, entonces ahí todo es dopamina, y es como, oh, excelente, hagamos algo más. Y en ese momento, bueno, también era el hecho de que
el que yo hiciera toda la, dicen, el que reparte se lleva la mejor parte, porque claro, realmente mi labor no solamente era ilustrar, sino que era hacer mi propia campaña de Nick Fury. Entonces, claro, armar los equipos. Al comienzo solamente éramos los que estábamos, pero dos de estos ilustradores no estaban tan motivados o interesados, porque ellos tenían justo una especialidad que no era tan pictórica, sino que era más bien 3D. ¿Mm? Claro. De hecho, tanto Waldo, Cristian como David eran como más, usaban software de 3D, y para ellos eso era mucho de lo que les apasionaba. En cambio, en el trabajo mío, yo era 100%, mi especialidad era el dibujo 2D. ¿Ya? Waldo también, pero él también tenía una patita en el 3D, y era como que, oye, este mito es como para los más jóvenes, porque era más clásico, era más, en ese momento era más marcado eso, y yo era como el popero, y era como el Naruto que estaba ahí como, ah, sí, claro, démosle acá, y como, quieto, esa era mi labor, ser más inquieto en esos términos. ¿Mm? No, pero brutal. Ahora, hay a mí me gusta mucho que, por ejemplo, en primera era y primer bloque se da que hay un trabajo muy marcado suyo, pero también hay un trabajo muy marcado de Juan Vázquez, que es un estilo diametralmente opuesto. Sí. Y convivían juntos, y hoy en día los vemos y tenemos el agrado de ver cómo convergían bien dos estilos de arte muy diferentes. Usted, por ejemplo, en la época donde ilustraba, tenía algún compadre que decía, viejo, este compadre está a otro nivel. ¿Había algún referente así? Dentro de sus pares. Sí, no, muchas veces. Yo creo que era una constante. Siempre llegaba alguien al equipo que era como un wow. Aire fresco. Tenemos que hacer trabajos como él. Y todos como que trabajábamos y mirábamos como copiando las pruebas. Así, mirando para el lado y decía, ah. Y eso era algo bueno, porque en algún momento incluso trabajamos en un lugar físico, que era un departamento que rentábamos. Una locura. Y podía haber una conversación entera de eso. Y dijimos, oye, esto tenemos que reunirnos, juntemos, que haga una vaquita y todo. Y rentamos un departamento debajo del nido y hicimos un estudio. Y ahí nos reunimos. El primero que yo llamé, porque ese labor, ahí Cardemir me dijo, mira, confío en ti, tú junta a los que queráis. Porque yo estaba con la idea de, es que tenemos que hacer que haya muchos ilustradores, porque con esto podemos salvar al cómic chileno, y todo era salvar al cómic chileno. Claro. El cómic chileno era como Louis Lane, que cada rato decía, todos salvábamos al cómic chileno de alguna manera. Y lo que yo quería realmente era hacer un aporte y decir, loco, tenemos que... es que ahora suena como muy fácil, porque efectivamente lo que pasó es que las condiciones impulsaron que hubiera una especie de generación de ilustradores chilenos. Sí. Pero en ese momento, es que es chistoso, no había conectado. Es que realmente es lo que pasó, pero es que en ese momento era como, hay que hacer esto, porque esto va a cambiar el rostro de que hayan autores. Algunas personas dentro de Mito, no voy a decir qué, porque no tiene ningún sentido, pero hubo oposición a esa idea. ¿Ya? Personas que decían, pero ¿para qué? Si hagámoslo nosotros nomás y así, claro, recortamos más, ¿cachai? Es algo natural, algo del ser humano, porque tuve el tema de otros decían, oye, pero ¿para qué amo? Decía, pero es que es competir con calidad. Claro. ¿Ya? Que es una frase que yo se la escuché a Gabriel Rodríguez, ya vamos a entrar, pero Gabriel Rodríguez, uh-huh, sequísimo, y en ese momento ya era como una especie de genio, era como el Max Sterling, ¿verdad? De Robotech, sabrán lo que es. Y se esforzaba y salían unas obras más, ¿verdad? Impresionante. Y yo lo veía así, capaz él empezó a entrenar desde ahí, desde los 2 años hasta arquitectura y hacer fondo, pero yo lo veía así, que el tipo hacía una anatomía perfecta, era un monstruo, güey. Y entonces yo le pregunté alguna vez, oye, y ¿no te da miedo trabajar con esta empresa, la Sulaco, la que empezó con el tema de CSI, según recuerdo, ¿no? O otro que no me acuerdo, y él decía, no, pero es que hay que competir con calidad nomás. Y yo decía, oh, loco, seco, y así como nada, es como que estaba así, loco, manejando, o sea, estaba como concentrado en su dibujo, y ni me miró, me dijo, bueno, hay que competir con calidad nomás. Y dije, claro, claro, me cagó, ya. Entonces, de cada
experto que estaba ahí, que Waldo tiene muchos momentos, los momentos clásicos de Waldo también, cada uno tenía como un experticio. Entonces era como una space opera que estábamos viendo. Ya los que cachan del fricase van a saber que las space operas siempre, como las tripulaciones tipo Star Trek o el Yamato, ya no hay un héroe. Dice, ah, Capitán Kirk, no, pero es que es la tripulación, porque cada persona es experta en distintas áreas y representa como, es como intensamente también, ¿viste? Ya Spock está metido en el lado lógico, ¿no? Claro. Y tiene una historia, un desarrollo, aquí era como la misma sensación. Cada uno tenía como un superpoder, y el caso mío, el tema mío era como irme dando cuenta y decir, chuta, mira, es que hagamos que esto entre en función. ¿Ya? Y por supuesto que ese tema después era refinado y todo por Cardemil, que era el control de calidad. Pero el primer control de calidad ahí era un poco mío, de estar en contacto ahí, buscar armar los equipos. Tenía que haber esa química y teníamos que entendernos bien, y tenía que haber respeto entre nosotros. Claro. Y en el caso de... porque no podía cada uno hacer lo que quería. En el caso de Juan Vázquez, él había sido mi maestro, junto con Rubén Montesino. Ellos son los maestros que me enseñaron cómo vivir como dibujante, cómo negociar, cómo hacer, trabajar con clientes que tenían su oficina, edificios grandes, y a tus 20 y poco eso te puede intimidar mucho. Claro. Entonces, no, ellos me decían, no, ya tienes que ir y trabajar y hablar con la persona encargada de venta. Entonces, ah, me daba el manual de McDonald's y yo pude vivir gracias a que me dio el manual de franquicio, cómo ser dibujante y no morir en el internet. Entonces, con ese respeto, y en momentos libres hablábamos de lo que nos gustaba, pues, de, qué sé yo, oye, Juan Vázquez, ya, qué sé yo, maestro, te puedo, no, tuteame, me decía, ya, vale, guardián de la cripta, le decía, me podía, ¿de dónde sacas la inspiración para todo esto? Páginas de cómics tan geniales, no, puta, Fraceta es lo mejor. Y decía, puta, y a mí me gusta Fraceta, sí, seco, pero me gusta más Beasley, que era lo que está un poco más de moda. Y él me decía, no, porque Beasley le prende velitas a Fraceta, y me explicaba por qué. Y yo decía, tienes razón, aquí está Fraceta. Y si quieres ir para atrás, Fraceta era súper fan, ¿cierto? De Singer, Sargent, me mostraba un pintor que hacía... Tú podías ver la línea evolutiva y decía, no hay que quedarse con la superficie, hay que ver para atrás cómo están las raíces, y eso te va a dar un pie para dónde va una trayectoria. ¿Ya? Eso. Y fue un cambio. Lo mismo pasó con los otros autores. De repente, no todos eran súper expertos. Algunos eran simplemente naturales, eran genios. Así claro. Que te decían, pero ¿cómo estáis haciendo esto? Tenéis 17 años y... No, es que lo tenéis. Y todos mirábamos y decían, bueno, había, por ejemplo, está ¿cómo se llama? El Andrés Blanco, que hacía unos dibujos tipo anime, manga anime. Y no había una idea de que fuéramos a hacer cosas tipo manga y anime, pero es que el loco tenía un dibujo brutal, súper suelto, y decíamos, teníamos que hacer trabajo así, bueno, mezclemos un poco, necesitamos un componente a que sea más manga, no, pero es que tiene que ser como Magic, más occidental. Fue una evolución. Cuando llega Carolina Adia, era como, oye, pero sí. la cómo trabaja el detalle toda la parte atmosférica, quiero decir, el trabajo de elementales, de personajes, seres de la naturaleza, se veía tan como elegante el trabajo. Yo miraba el mío y era como así, un reggaetón mezclado con Michael Bay, y explosiones, y decía, ya tiene que ser algo. Como lo sentía como vulgar, y esa sensación de que estáis como un paso atrás, me pasó muchas veces. Y con Gabriel, ya el trabajo de Gabriel era impactante, totalmente impactante. Y te digo, o sea, él ni se inmutaba, era como... Aquí, no estoy diciendo que fuera frío. Sino aquí en los comentarios el tío Chris dice, claro, los maestros del primer bloque, obviamente usted, Mauricio Herrera, Gabriel Rodríguez, Waldo Retamales, Juan Vázquez. Esos son como así, los inamovibles. De ahí después, claro, también entra Genso, entra la señorita Carolina, y entran una pila de ilustradores más. Fue como una explosión, pero por lo que nos dice usted, por lo que también nos decía Genso cuando lo tuvimos, se nutrían con los ilustradores nuevos, veían y decían, viejo, ¿cómo dibuja este compadre? ¿De dónde saca esta inspiración? Sí. ¿No? Muchos sí. Pensamos, yo me incluyo, pensaba que
tomaban inspiración de ustedes, de la base más fuerte, del hueso duro de Mito y Leyendas, pero por lo que venimos conversando, no, ustedes varias veces se encontraban con trabajos que eran, ustedes mismos se deslumbraban de otros trabajos. Sí, es que era algo, una experiencia que nunca habíamos tenido. Hay que tomar en cuenta que la industria del dibujo, la ilustración, en la meca de los países, ya sea Japón, ya sea Estados Unidos con la parte editorial, el cómic franco-belga, todos los que tienen una industria reúnen a los estudios con los creativos y trabajan de esa manera. Pero nosotros éramos freelance, entonces éramos como mercenarios repartidos por varios lados y no habíamos tenido la oportunidad de reunirnos y tener esa interacción a ese nivel. ¿Ya? Y era, yo creo que daba para un reality o daba para hacer una película, si tú querías, porque, por ejemplo, el tema de los dragones, me voy a agarrar un poco el tema. Para mí los dragones no eran algo interesante, de hecho, el tema, la temática yo la asociaba con mi colega Rodrigo Elgueta, porque él estaba haciendo un cómic de dragones, pero para mí lo que me interesaba eran los dioses, los guerreros, los tipos que eran como más agresivos, ¿ya? Claro. Como mi franquicia favorita, una podía ser Conan el Bárbaro, entonces me gustaba como que los personajes fueran así bien brutales, cosas. Y por eso que cuando veo el trabajo de Carolina de Ade, digo, es que a lo mejor la estoy creando, estoy como haciendo algo demasiado, muy como lucha libre, y yo debería evolucionar a algo que sea un poco como más, más adulto, ¿ya? Me sentí como, me sentía mal cuando veía los dibujos. Y por ejemplo, y en algún momento yo le pregunté, le mostré al Andrés Silva, Silo Blanco, le mostraba, oye, voy a hacer un dibujo para dragones, unos dragones aquí, y él me dijo, está bonito, están mejorando tus dragones. ¿Ya? Porque los trataba así, así como para obtener una reacción. Claro. Y saludó al Andrés Blanco, somos el amigo. Y me dijo, oye, pero tiene como una cara chistosa, así como como una cara de pantufla, güey. Y dice, ¿cómo cara de pantufla? Sí, esas pantuflas chinas que tienen cara de dragón y están como desarmados, como las piñatas cuando muestran Spider-Man, ¿no? ¿Cachai? Los Sasuke y todo eso. Y yo me quedé picado, güey. Dije, no puedo hacer. Y empecé a dibujar más arte de dragones. Estaba viendo un libro que me pasó Flores, que es el del manual de el Draconomicon, y dije, mira, esto y esto pueden ser elementos, y más encima, por ese año estuvo saliendo Monster Hunter, un poco después, ya la primera versión para PlayStation 2, claro. Ahí lo conocí. Sí. Y al final me entretuvo, pues, y ahí canalicé mi interés por cosas como Aliens, y que al comienzo lo hacía muy como biomecanoide, biomecánico, en el término anglosajón de el biomecánico, en el término estético, ¿ya? De como lo que hacía Giger o Roger Dean, que ellos hacían biomecánica como una manera de explicar algo vivo que estaba funcionando en términos mecánicos. O lo que decía Giger, HR, que era, no es una fusión entre algo mecánico y algo vivo, sino algo mecánico que está en el punto de convertirse en algo vivo. Esa fusión de motor y de máquina. Y eso yo intentaba ponerlo en la anatomía de los dragones y hasta cierto punto funcionaba porque se ven como más como que hay más énfasis en la armadura y etcétera. Entonces, oye, perdón si me fui por las ramas. No, pero nosotros, algo, nosotros estamos encantados, dile nomás. Podemos estar toda la noche aquí escuchando. Vale. Entonces sí tiene sentido lo que te cuento, que de esa interacción hizo que muchos procesos fueran más rápidos, que de otra forma a lo mejor no lo hubiesen ocurrido nunca, hubiesen ocurrido en lugares distintos, pero ahí estaba todo pasado en ese espacio pequeño y de tiempo y lugar. Fue una locura. Sí, no, impresionante. Ahora, hay una pregunta. Ahora, mucho, me incluyo, lo echamos mucho de menos en lo que es Mito y Leyenda. Hemos visto algunos trabajos que han salido hace, creo que un año aproximado, salió Arlequín y Caín, que lo ilustró nuevamente, pero quedamos con sensaciones, quedamos con ganas de verlo nuevamente. Sabemos que obviamente está
muy, muy ocupado, tiene mucho más trabajo del que podemos pensar nosotros, pero hay algún punto donde uno pueda decir Mauricio Herrera ya no está en Mito y Leyenda, o puede haber alguna cercanía, o en algún momento. Sí, yo creo que sí, solamente es cosa que se activen como las conversaciones, porque esto no es algo que, oye, quiero regresar a Mito de Leyenda, o oye, para la próxima, que punto de vista de ellos, el presupuesto, actívame ahí, tiene que coincidir eso que mencionas, ¿cierto? El tema de los proyectos. Ahora ha sido, este periodo de meses ha sido muy demandante en términos de actividad, porque yo también he estado subiendo la vara de mis actividades, mis proyectos, que no todos son tan relacionados con dibujo. Entonces, implica tomar cursos, estudiar áreas, ¿ya? Eso es un consejo que yo le daría a todos los dibujantes, que probablemente van a decir, yo ya lo hago, pero por tomarse en serio la filosofía del aprendizaje constante. Ahora va a ser muy necesario, ¿ya? Detecten cuáles son, es fácil, simplemente visualicen cuál es su versión ideal en términos de habilidades, y detecten, sean bien honestos y digan, ¿qué me falta? No. Pero así brutalmente honesto, ¿dónde falla ahí? Y ahí en ese esquema, ese proceso introspectivo, te van a aparecer 4 o 5 cosas, y si te lo tomas más, puede que te aparezcan más, pero toma las principales y ya, esa la voy a arreglar, esa la voy a arreglar y esa la voy a arreglar. Y en ese momento la dopamina regresa, porque te das cuenta que tú te puedes construir y puedes cambiar, como, ay, quiero hacer el sonido de Optimus Prime, pero no me sale, Optimus Prime, no sé. Ya, tú cambias y te enfrentas y dices, oh, wow, habilidad, y te aparece otro golpe de vitamina. Entonces, esto es una lucha que tú siempre puedes reinventar. No hay ninguna razón, ¿cierto?, para decir, oh, ya he conseguido esto. Y eso se va a reflejar en tu ánimo, probablemente en tu salud, en tu edad interior, ¿ya? Así que no, mantenerse ahí como siempre, nunca cómodo, siempre con esa llama de, claro, de espíritu de lucha, ¿verdad? ¿Qué aprendimos es que todas las historias son así, es el factor épico que es la búsqueda, estar en la constante búsqueda. Y esto es discutible, porque mucha gente dice, puta, pero es que hay que disfrutar el proceso. No, sí, no tiene que ver con eso, siempre hay que estar como creciendo, adaptándose, y busca algo que en lo que tú puedas decir, es que todos están equivocados y yo se los voy a demostrar. Esa es la esencia del guerrero, bueno, yo creo. Qué brutal. Yo estoy paradísimo. Mañana mismo, viejo, voy a ir a comprarme una Intus, una Wacom, y vamos a dibujar. Claro, sí. Yo, claro, con líneas cinéticas atrás. Es que yo... Bueno, esto, o sea, entendemos que ha estado muy atrasado de tiempo. Nosotros nos tratamos de contactar con usted en febrero aproximadamente, y no lo puedo negar. Tenía esa ansiedad de decir, todavía me acuerdo del correo, creo que me dijo que no podíamos contactarlo en unos 3-4 meses más. Y nosotros lo hablábamos. Oh, gracias gracias por la paciencia. No, al contrario. Hablábamos con el Claudio y hablábamos con algunos cabros del team, y decíamos, viejo, el hombre tiene que estar muy atorado. Y en verdad, y en ese intertanto, yo me ponía a buscar. Fue absurdo esa época. Claro, me ponía a mirar algunas ilustraciones, algunos dibujos que hice cuando era pendejo, y decía, viejo, me inspira más de lo que yo me acordaba. Me acordaba, por ejemplo, tenía algunos dibujos de los dragones, y yo decía, oh, viejo, yo... Que a mí me apasiona mucho el dibujo, decía, viejo, aquí se nota que voy a hablar con una persona que me marca mucho, y no sé, quiero agarrarme un poquito a esa pregunta. Yo creo que ha sentido el cariño que le tiene la gente, pero sí, muchas veces. Claro, pero por ejemplo, no sé si dimensionarlo, lo ha sentido, se ha encontrado, por ejemplo, con alguien y le ha dicho lo mismo, le ha dicho... viejo, tú eres mi ídolo. ¿Lo has sentido como tal, ese cariño? Sí, constantemente. De hecho, esa imagen de
de los personajes de Vito armando el árbol de Navidad. Yo lo desarrollé con mucho cariño en un momento muy particular de mi vida, ya estaba teniendo, bueno, es que el tema de la pandemia fue una lucha de todo, era como un circo de multipistas y donde miraras tú estaba ocurriendo una lucha épica donde la vida de muchos se jugaba. Y en ese caso, yo creo que eso fue una especie de ritual, de encuentro. No estaba yo teniendo muy buenos momentos y necesitaba ese golpe anímico. Y no lo estaba obteniendo de la manera tradicional, que era con el trabajo y claro, hay varios rituales para poder obtener el modo Dios, que le llaman mucho el flow, ¿ya? Y no ahí el peso de la realidad me cayó con todo y fue como ta, 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 y una cosa y me levanté, salí de hacer la superficie, había otra ola, pa, había otra, y no se acaba nunca, bueno, y decía, esto es absurdo, y en algún momento aparece esto que yo creo que es el poder espiral del ser humano que todos tenemos, ¿no? Y fue como, ya, ok, hay que recuperarse, y tú empieza a subir todos los indicadores ahí, y en ese momento uno es el valor de lo que es la gratitud, y para mí fue un ejercicio maravilloso entregar esto a la comunidad, porque la gente reaccionó, me comentaba. No alcancé a hacerlo para que lo compartieran de manera oficial. Mi intención era que fuera parte del tema oficial, porque parece que habían unos directos en ese momento y estaban muy atentos la gente que organizaba, porque nosotros, de una manera no oficial, hablábamos de un tema que era la creación de algo y la mostré. Y al otro día, en Vito, hacían lo mismo que nosotros, pero un día después. Y a veces coincidía la hora, dije, wow, están muy sincronizados y muy atentos a lo que estamos haciendo nosotros, unos simples, outsiders, ¿ya? Y dije, ya, entonces ya que hay tanta sintonía, voy a ofrecer esta pipa de la paz y voy a mostrar esta tarjetita y seguramente ellos van a querer compartirlo. Y bueno, lamentablemente no se dio, pasó muy piola por el tema algorítmico, no sé, yo creo que había que haberlo preparado o diseñado para que estuviese una presencia, porque hay mucho trabajo en esa imagen. Sí, mucho. A mí escoger la imagen, diseñarla, el estilo más cartoon, pero mira lo que son las cosas. La gente reaccionó, se acercó y se comunicaban conmigo, me dejaban mensajes, y yo dije, ya, démosle, sigamos la pelea, porque esto está muy, vale la pena. Ahí salieron varios proyectos, se definió mucho más este ruido, esta confusión del golpe, porque cuando te pegan un golpe así, muy fuerte, tú quedas así como con un zumbido. Y decían, ¿cómo retomo? Si no, me alteraron todo el avispero, y de repente esa nitidez te la da estos golpes de realidad. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Quién soy yo? Y todos esos clichés son reales, simplemente hay que mantenerse atento a quiénes están contigo, quiénes creen en ti, quiénes están esperando tu gratitud y de vuelta. No quiero dejar no pasar un comentario aquí de Simón Godoy, saludos Don Mauri, le pone. Lo que dice es muy potente, interesante, de una persona que ha tenido que hacer muchos sacrificios para salir adelante. Yo creo que, claro, por lo que dice, y yo por lo que decía yo también de manera particular, también inspira mucho y para mí es una muy grata sorpresa saber el cariño que le tiene a cada ilustración. Esa imagen, yo creo que el fiel reflejo del cariño de sus personajes, de esas ilustraciones que a todos nos encantan, pero nos encantan más allá de que una carta, más allá de que sea una imagen, es algo nostálgico, es algo que toma parte de la esencia de cada uno de nosotros y nos lleva a recuerdos, porque por ejemplo, yo tengo que agradecer mucho a todo este mundillo de mito y leyenda. Tengo un compañero de team que el Ítalo, que a todo esto me pidió que por favor le mande un saludo.
dijo, por favor, que salga salga de la boca de don Mauricio, que saludos para Ítalo Bravo. Me dijo, por favor. Saludos, Ítalo Bravo. No, brutal. Ahí está, otra vez. Ítalo. Buena, saludos. Y yo lo conozco desde que tengo 4 años y somos prácticamente yunta y nosotros nos criamos con esto y es parte, pero muy, muy, el hombre es fanático de la ilustración del dragón de magma, los tiene hasta por si acaso, lo sale algún dragón por ahí de magma y el compadre lo tiene. Y en la tarjeta sale, si esto está asomado acá y claro. Queriendo entrar, pero no cabe porque es muy claro. Grande. Entonces, claro, yo ahora dimensiono, no lo había dimensionado, ahora dimensiono que claro, esa experiencia personal mía con mi compadre, también lo tiene que tener mucha gente aquí en el chat, porque estoy leyendo y me pongo a leer así de reojo y veo que hay mucho, mucho cariño. Hay mucho compadre que ha estado pendiente de esto porque es nostalgia pura. Yo creo que por eso decía adelante, quiero ser el vocero aquí de la comunidad donde en verdad le tenemos un aprecio y una estima muy grande a usted. Realmente, gracias. No, gracias. En verdad, ahora en verdad tengo una millonada de preguntas en la cabeza que me gustaría hacer. Adelante. Por ejemplo, sí, por favor. Hoy en día, me acuerdo hace unos meses atrás, me habló un compadre, me dijo: oye, Mauricio Herrera está ilustrando en Hearthstone, volví a jugar mitos porque vi alguna ilustración y dije, no, sí, él. Hoy en día lo tenemos trabajando en eso, pero ¿hay algún otro proyecto? ¿Hay algo más futuro? Sí, en esa área, bueno, ahora mismo, por el titán colosal que fue la inteligencia artificial, reconfiguró algunos proyectos que estaban a lo mejor en el congelador, y porque esto te está dando herramientas nuevas, ya te está haciendo replantear, oye, ahora esto es posible, un poco lo que pasaba en Jurassic Park, decían, oye, o George Lucas también decían, es que ahora es el momento de hacer, ya está la tecnología para que hagamos, qué sé yo, las nuevas de Star Wars, ¿verdad? Manteniendo la distancia, esto es un ejemplo fricazo para los cinéfilos, pero hay una entrevista muy famosa en la que George Lucas se refiere como a la precuela, diciéndose, es que vi Jurassic Park y ya me creo los dinosaurios, entonces ahora podemos hacer esto que no quería hacer en Star Wars porque no me gustan los monos de goma, a todos nos encantan los efectos prácticos, pero a él quería hacer cosas que no se podían obtener por presupuesto, etcétera. Entonces esto es algo parecido ocurre y así que es un momento de cambio. Yo creo que sería más interesante responder o comentar eso en un tiempo más. Ahora es como está todo en abstracto, pero seguimos en comunicación y veo el ruido porque de repente el Pancho me escribe, oye, ¿qué tal esta idea? Ya tenemos una pizarra, voy a mostrar, aquí tengo 120 post-its. De algunos de esas cosillas y pero no es el base de mito de la experiencia de que no solamente la idea. Entonces, por otro lado, aquí ya tengo varios contactos, varias actividades que son relaciones comerciales, amistades que se han ido formando con el paso del tiempo, y yo creo que está bien. No podría decirte algo más concreto todavía porque tengo que ver con justicia cuál de esas ideas se torna más interesante. Me ha preocupado que tenga los elementos que a mí más me gustan. Algunos de ellos los conocen muy bien, lo que es mitología, lo que es criaturas, dragones, demonios. Hay otras que no son tan populares, pero a mí me encantan. O sea, para las nuevas generaciones no están tan conectados, pero me encanta todo lo relativo a mecánica, a mechas. Y mira, justo aquí estaba con... Sí, no, sí. Con la cabeza del SDF-1 Macros. Claro. ¿Sí? Es como medio revelación, porque el tema que yo les decía del robot gigante y de que los robots no son para huir de ellos, la inteligencia artificial, ¿ya? Son para vencerlos y manejarlos desde adentro. Ese tipo de cosas también dijo, es que voy a intentar hacer algunos proyectos que están ahí con esas temáticas que los tenía medio botados. Así que sí, intento ahora que esa parte de laboratorio sea más amplia. Antes yo la llenaba con otras actividades, trabajaba con otras empresas que intentaba que fueran también quizás no son tan grandes como Blizzard, pero que hubiera un gran componente por el tema trabajo y tratar de
de ir como ahorrando, porque intuía que todos estos proyectos iban a requerir que hubiera un colchón detrás, ya sabes que importante, ya como y pero ahora le doy mucho más, he reconfigurado un poco eso y bueno, tengo que meterme un poco más en los proyectos y no estoy tan fuera de Hearthstone. Intento mantener contacto con los cómics, con la gente de, mira, con los que llevo así coqueteando mucho son con los de Dark Horse y Image Comics, pero no con su, es que ese tema ha estado muy muy fuerte también con, pero ojo, ojo, es a nivel de oye, hablemos para ver si algo sale, pero no hay un coqueteo. Sí, porque lo que pasa es que la escena de los cómics ahora, que una cosa que ha sido mi pasión, yo no soy dibujante de cómics, ¿sí? Gabriel Rodríguez, dibujante de cómics, yo soy un turista en los cómics, pero me gusta, y si de repente me dicen, oye, algunas portadas y cosas, sí, no hay problema, yo, el nivel de los contactos ha ido creciendo, y ellos, o mejor dicho, sus puestos son más grandes. Entonces me dicen, no, sí, yo te presento al editor de Batman, y conversamos, y yo digo, quiero hacer algo. Pero ¿qué pasa? Que el momento de los cómics ahora está requiriendo otro tipo de habilidades que no son las que a mí más me interesan. ¿Ya? Por ejemplo, si tú me dices, ¿de qué quieres hablar? Puta, estos son los temas que estamos buscando por nuestra línea editorial y todo. Digo, puta, es que a lo mejor yo no soy la persona ideal para hacer esto. Yo creo, conozco a gente que es mucho mejor que yo. Entonces, esto es muy dinámico. Los contactos están, pero yo estoy más interesado en ver si les puedo presentar mis cosas y no tanto el ofrecerles como mi servicio, tanto como quiero que sea un poco más de autor, claro, básicamente. Claro. Pero es emocionante, eso no, yo lo siento. O sea, veo el nivel de ideas que salen, quiénes son las personas que van a recibir en su escritorio las propuestas cuando las vayáis teniendo, y eso te va a... Pero en la superficie, claro, actualmente es más que nada como que estoy como loco. Se volvió loco, se salió de las redes sociales, me salió de todo para aprender cosas, para aprender el tema de la inteligencia artificial, el tema ya que otro idioma, que la... Eso te mantiene vivo en muchos sentidos. Acá hay una pregunta que no quiero dejar pasar tampoco. Bueno, hay varias preguntas, sabemos que está en Estados Unidos, pero ¿hay algún proyecto donde lo podamos tener acá, en alguna Comic Con, en algo? Ay, a corto plazo no. Con alguna frecuencia llegan invitaciones, pero yo creo que no todas están como al tanto, porque yo no, como no publico mucho Facebook, esto es como bien de salida. O sea, cuando publico es para mostrar un dibujo o alguna cosa frica, y en la fanpage, pero no. Y en Instagram también no comento, no sé si en el perfil aparece, si estoy, pero mucha gente dice, está en México, está en Chile, entonces me invitan a algunos eventos, pero cuando les digo, pero ¿van a pagar el pasaje? No, yo he presentado de que no está presupuestado y no, y el... Sí, sí me falta... En realidad no ha habido la instancia, porque si yo también tuviera planes en viaje, lamentablemente en estas fechas no es muy conveniente para mí viajar. Tendría que reservarlas como para fin de año, claro, o marzo. Son para mí fechas clave en los que puedo a lo mejor viajar. Y si lo hago, voy a darle una total prioridad a ir a ver a mi familia, y a La Serena y todo. Entonces es muy difícil que coincidan esos pocos días de estar en Santiago, pero yo creo que eso también es temporal, porque en algún momento yo voy a tener ganas de compartir muchas cosas y las redes sociales no son, yo creo que no tienen por qué ser la meta, ¿ya? En algún momento, a mí me gusta mucho compartir generalmente los eventos, siempre, esto lo digo con mucho orgullo, ¿ya? Aquí no hay falsa humildad, yo soy el primero cuando hay que firmar, soy el primero en llegar y el último en irse. No recuerdo cuántas veces nos apagaban las luces y decían, hoy hay que dejar la sala. Pero ya, firmando y todo. Yo soy testigo. Aquí, primero, agradecido al Pancho ahí que se volvió miembro del canal, gracias. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo,
con toda la patudez del mundo, pendejo también, voy, andaba con una polera, me la saqué, dije, no, aquí Don Mauricio me tiene que hacer una Morgana, y la hizo, se tomó el tiempo, se demoró, claro, se demoró la nada misma, 2 segundos, la dibujó, le quedó prácticamente igual, y hoy día la estaba buscando, sé que la tengo guardada en algún lado, pero la tengo inclusive dentro de una bolsita y todo, porque digo... Viejo, ahí, vale. ahí hay cariño, ahí no es un autógrafo, no es, yo dije, viejo, aquí hay algo más. Ahora, aquí también quería agarrarme una pregunta que habían dicho. ¿Jugó Mito y Leyenda? ¿Jugó el juego? ¿Lo vio ya? ¿Tuvo sus cartas ahí? Y ¿le pasó con alguna cartita que le puso el empeño ahí de sacar o chucha y de repente la cartita no fue tan buena? Ay, a ver, yo creo que varias veces, que terminara haciendo challa, así que... Claro. Sí, no, totalmente. Al comienzo no lo era porque era más fácil hablar. Antes de que existiera el juego organizado, la etapa donde estaba Conrado y todo eso, en la que todo se volvió como una máquina más eficiente, necesaria para el nivel que estaba viviendo el proyecto en ese momento, que era de expansión, siempre a costa de algo. Pero antes de eso, nos reuníamos en el departamento, a veces en mi departamento, con el Pancho, con él y el José Lo, el José Luis Muñoz. Y ahí estaban, yo siento, tan, era como la máxima instancia de pureza, de reunión, en la que el diseñador del juego me decía, oye, esta carta es importante, voy a poner pino, y dedicábamos más tiempo, claro, porque sabíamos de primera fuente que esa carta iba a ser rara y todo lo demás. ¿Ya? Después, lamentablemente, esos procesos degeneraron, porque probablemente haya gente que decía, pero es que yo hago esto tranquilo, y está como el mito errado de Richard Garfield, que decía, es que si Richard Garfield era el genio matemático detrás de mito, y todos los ilustradores, no, los ilustradores son como una cosa poca que llegan y me hacen caso, son como mi ejército, yo soy como, qué sé yo, el mago ahí gris, que sale, o el Sauron en este caso, Saruman, perdón. El freak interior me está golpeando, ya Saruman que sale por la torre y yo orquesto en todo lo... Esa situación de poder rara, yo asumo que después hizo que nosotros nos separáramos, nos separaron artificialmente, que tienen que estar los dibujantes, mañana, señor, usted a dibujar, y qué sé yo, en la regla, no, hacemos nosotros acá, porque usted tiene que estar ahí. Yo estoy bien picado con esa etapa, que después intentó como mejorar, y yo creo que probablemente mejoró, pero la cagaron, porque ahí decreció, eso que tenían ahí era oro. Era oro, yo lo veo así, ahí se definieron los pilares de Mito, y quién sabe qué seríamos ahora si no hubieran hecho la burrada de haber separado los departamentos, porque te digo, ahí era así, esta carta va a ser importante, esta no te enamorís mucho de esta carta, ya, la vamos a poner en la otra sección. Esto, que parece simplemente la relación entre el énfasis de un dibujo y un propósito de carta, o estratégicamente hablando, se dio a muchos otros niveles también. Entonces nosotros estábamos tratando de que todo fuera bueno, pero eso es imposible también. Sí. Tiene que haber una inteligencia, una deducción, acuerdos, negociar. Así que ocurrió muchas veces. Ahora, y perdón si esto suena como un reclamo, porque en realidad no es mi intención. No, pero por todo lo que dibujó, hay un gran patrimonio de ilustraciones. ¿Usted las guarda? ¿Tiene varias? ¿O se las han perdido con el tiempo alguna? A ver, espérate. Espera un poco. Esto lo tengo que graficar de otra manera. No. Quiero muestre material. Ahí se saca una carpeta con dibujo, yo ya. Es que estamos taseados aquí. Cuesta. A llamar a la ambulancia al tiro. Es que hay muchas. No, viejo. Viejo, a ver. Escucha la luz. Ahí sí, no. Muestra, de frente, ahí. Oh, viejo. Ay. ¿Le suena? Señor, aquí estamos estaciados. ¿Cleopatra, no? No. ¿Esta es la hechicera o no? De la 2.0. ¿Cómo se llamaba esta? En los comentarios, chiquillos, ayúdenme un poquito. Vayan dando los nombres. La morenaza. Claro.
No, pero... me acuerdo que esta era como una gótica con un gatote. Claro. Aquí están todos revueltos por lo que veo. Ahí, por ejemplo, el antropófago. Bruta. ¿Sí? Oh, y ahí está con su lápiz azul atrás y... Selene y era. La mayoría... La sí, Selene. Ah, Selene. Selene. Es como Gambit, güey. Todo hecho. Ese es el... Ah, tengo el nombre ahí en la punta de la lengua. Finn McCool, si no me equivoco. Ya. No, oh, pero... Sí. Cara, sí, tiene cara de awesome cool el socio. Oh, me acuerdo del concepto de los totems, mira, muy divertido. Este, oh. ¡Qué oye! Oh, yeah. Oh, yo feliz, viejo. Hoy día ya. Yo creo que todo aquí en la comunidad muere feliz. Ah, oh, espérate, ¿quién es este? Es el Kenneth. No me acuerdo. Kenneth, parece que es el Kenneth. ¿Viste? Y son cientos, sí, esto es un montón que tengo acá. A ver, déjate, voy a saltarme algunos. Algunos son los fondos de las cartas. Yo con Ramsés muero feliz. No, okay. Es que de las cartas que más me gustan, son todas ilustradas por Mauricio Herrera, pues, viejo. Tenemos a Fergus, tenemos Cúchula, y tenemos Ramsés II, Marco Antonio, Mago Merlín, viejo. Nos podríamos estar. Después cuando terminemos live, Tutu, yo le quiero mostrar algo a don Mauricio. ¿Tú sabes qué le quiero mostrar? Claro, claro. No, que, mira, me encantaban estas porque tienen como una dinámica de cómics. Esto no me acuerdo cuál era. Oye, tal, esto como... no me acuerdo. Material de culto, como dicen aquí. Totem Pomor ahí decía. No, material de culto. Increíble, viejo. Increíble. Y esto, una de las cosas que más me gustó fue que esta visión de interpretación más épica en términos como de heroicidad, no sé cómo llamarlo, a los mexicanos les fascinó. El curador del museo del bueno, el que está en Ciudad de México, en el DF, cuando vio la imagen de Quetzalcóatl, a pesar de que es una interpretación que no es acotada a la idea que se transmite en el mito, sino que está muy tirada para mostrar una especie como de figura de un dragón y todo, ya. Los más puristas dicen pues que lo que hay que representar es la parte antropológica y la conexión y otras cualidades, pero yo defendía la parte, pero es que quería mostrar lo que fuera que la representación literal era muy potente y era la figura que se podía equiparar al concepto tipo Shenlong y tipo necesitábamos un representante que entrara con toda la parafernalia en el ring y que fuera como también estaba Tenten y Kaikai como serpiente. Pero el ahí me di cuenta que el director era friki también, porque dijo, me encanta, un señorón así, no sé, tirando para 70 años, y dijo, esto es lo que hace falta, que las ilustraciones sean para un público más joven, y yo creo que ese ha sido uno de los grandes piropos que escuché del trabajo de desarrollo de Pamito de Leyendas, porque que te validara el propio curador del Museo Precolombino de México en la edición del creo que era de la Ira, ¿no? La Ira Jaguar. Y fue loquísimo, y en ese punto tuve una reacción porque muchos de mis colegas mexicanos dijeron, pero ¿por qué esto no lo está haciendo un mexicano? ¿Qué está pasando? Claro, y salieron otros proyectos y ya hice grandes amigos porque en realidad nos dimos cuenta de que estábamos haciendo lo mismo, que era reivindicar la cultura y todo el concepto mágico religioso latinoamericano y fue estratégico, no sé si fue intencional, no lo creo. Pero recuerdo estas conversaciones donde ya estábamos conscientes de eso, de decir, oye, primero que pasen todos los conocidos, qué sé yo, y después hagamos la cultura latina. Pero no, pero espera, esto necesita un poquito más de estrategia. Que entren los Egipto y que entren los temas más europeos, más nórdicos, si quieres, uno de los casos. Y cuando ya esté todo el público reunido, apagamos las luces y ponemos que entre la magia y toda la mitología latinoamericana. Y quedó la escoba, o sea, que nadie, todo el mundo cuando veían ahí decía, este, me gusta. De hecho, me acuerdo que Gabriel Rodríguez, que lo siempre lo representó muy serio y todo, pero él se mandó un comentario de oro, es decir, es que está genial, porque está como este Inti. Yo me imagino que fue y le sacó el ojo de Impo, güey.
tenían que estar, porque siempre que tú dibujabas personajes latinoamericanos lo hacías como con pañales, claro, así como que eran, y como que eran medio pajas, no eran seres poderosos dignos, sino claro, que tú mismo te metías ahí en los estereotipos que te presentaba Hollywood, y eran como puro yanacón, así como sí, bueno, así, sí. Y decía, pero ¿y por qué tenemos que nosotros hagamos un personaje que sea chacal y una mina rica y que sean como, solamente que son como la división que no es tan publicitada, porque son mejores, porque son outsiders, estos son los guerreros Z, y los otros no, esos son como los Mr. Satan, porque la gente los conoce más, pero los verdaderos héroes están detrás de bambalinas, no están como recibiendo... era como lo que también te contaba en la mitología, todos queríamos ser Batman, porque Superman era el que recibía, todo, iba a la ONU y el mamón ahí a hablar. No, lo que queremos nosotros es ser outsiders, ¿cachai? Y ahí está la cultura latinoamericana, perfecto con esa idea, y la gente lo recibió inmediatamente. Ese nivel de comunicación se daba en esas reuniones donde había corazón, y había, tengo que decirlo con mucho orgullo, no se me enojen, pero es que éramos, todos los que estábamos ahí, teníamos corazón. Estábamos, era calidad en sus áreas. No, y se nota mucho que ahí hay una pasión, viejo, una energía, una que lo veo como juventud, digo, ahí había rabia, viejo, había que enfocarlo en algo, había que demostrarlo en algo, y no, fue fantástico. Aquí, por ejemplo, nuestro compañero Tim, don Juan Pablo Rojas, dice, no, señor, que Quetzalcóatl no me lo toca en Master, ese es la mejor ilustración de la ama, de partida, es que muy potente. El loco. Ese ataque a Aníbal. Ataque a Aníbal. Sí. Un saludo a Aníbal, mi hijo. Está. No. Es que, mi hijo se llama Aníbal. Es un patrimonio, viejo. Es un patrimonio. Eso tiene que. Hay una ideita para pa la gente del club que yo sé que están algunos mirando. Mira el Bocan. El Bocan. Sí. Algunos que están mirando. Un saludo a la gente del club. Un museo de mitos y leyendas todas estas cosas sería pero espectacular. Si el Madrid le hizo un museo a Zamorano, ¿por qué nosotros no le hacemos un museo a Mauricio Herrera? Ellos han tenido gestos. Mira, algunas de las cosas que yo he mencionado respecto al pasado y a lo mucho que me gustan, insisto, qué bueno que lo mencionas porque ahora tengo una visión un poco más general de esto. Nunca son excluyentes ni intentando demeritar lo que ha venido después, porque Mitos tiene una historia muy larga, han habido momentos de bueno, malo, han habido muchas historias épicas de redención de personas que a lo mejor no partieron muy bien y de repente fueron súper... Claro. Cada uno ha tenido su momento de energía espiral, güey, ¿ya? Y en el caso del equipo nuevo, yo le tengo mucho cariño, mucho respeto a las personas que están ahí trabajando. A lo mejor yo no estoy formando parte por las situaciones que les describí antes, ¿ya? El trabajo de Waldo, el trabajo de Flowers, el trabajo de... todos han tenido sus temporadas en esta gran serie. Claro. En este TV show, todos han tenido sus temporadas y su estilo y su aporte. ¿Ya? Así que cuando yo digo de repente que antes teníamos corazón, no es excluyente ni decir que ahora no lo tienen. Simplemente que yo desconozco lo que, porque no puedo estar pendiente de la actualidad, lamentablemente. Eso también va para los autores nuevos. A veces no conozco el nombre de los autores nuevos. Pero si me preguntan de los viejos, yo me sé todos los 150 Pokémon. Y Chico ahorita me la pondría como una nueva Pokémon. Claro. De los más nuevos. Pero de ahí para adelante los nuevos, no sé, quisiera, señor, quisiera, pero... ¿Cuál era este? ¿Este un golem? Oh, me pilló. Hay que mucho, sí, ese tema aquí... Por ejemplo... Es que, mira, yo hoy día me dediqué un ratito en la tarde a buscar las cartas o las ilustraciones más importantes de la carrera de Mauricio, y de verdad que quedé loco buscando imágenes y seleccionando las mejores y las más icónicas. De verdad que es mucho material. Aunque no crea la gente, nosotros hacemos la pega y estudiamos antes de... Pero... Nosotros suena mucho. Pero no, es que por ejemplo cuando hemos tenido algún otro invitado... Generalmente no ilustramos, ¿no? Vean, vamos viendo las composiciones. Oh, mira, ilustro este otro, pero es que con don Mauricio Herrera, ¿qué hay que investigar, viejo? Si es parte de nosotros ya. Parte de nosotros, no había mucho que hacer, la tarea estaba hecha. Anubis. Mira la Anubis. Oye, hay una cosa interesante con respecto a Anubis. Este personaje está muy influido por la película Stargate. ¿Eh? De
la película y la serie, ¿cierto? En la que plantean todo el tema de la mitología egipcia y también con la tesis del antiguo astronauta, que fue muy recibible con toda la parte como ufológica 2012. Oh, creo que se cortó, ¿no? No, estoy poniendo la pantalla para que se vea la ilustración un poquito. Ah, ya veo. Entonces, claro, Anubis estuve buscada en internet por aquel entonces y te salía un tipo con una toalla y con cabeza de perro, no había mucha, pero estaba en la parte más enciclopédica, pero estaba el diseño de la película. Entonces esto es un tributo e intentar que, siempre era como un poco, oye, ¿qué puedo poner para que esto se vea actual y se vea bien? Ahí la gema del pecho de cierto color y hagamos que sea como de color turquesa, y también en la mano tiene una especie de círculo, como en la película Stargate, porque había un dispositivo que activaba como un sistema de teletransportación, algo así, que comunicaba la nave con la superficie del planeta. Y también, qué sé yo, el tema del tórax, muy fraseta, todo este tipo, que la tuviera como placas, que fuera como un samurái, por eso que las caderas tienen una placa enorme, cosa que tú no veías en las imágenes de Anubis, porque como te digo, normalmente las representaciones eran muy fieles a las que se podían encontrar en la antigüedad, y parecía que tenía como una toalla puesta, algo más, y nada más. Y bueno, después están las otras versiones que se han hecho, se han mantenido bastante cercanas a eso, pero me acuerdo que cuando estaban haciendo, todavía estaban haciendo el juego Smite, creo que fue el 2008, Smite, este videojuego de mitología, y también estaba empezando el tema de Riot y League of Legends. Y las dos compañías, en áreas distintas, se comunicaron conmigo para decirme, oye, estamos armando el trabajo, y sonaba de taratán, 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 todos estaban armando su equipo, y decía, lo siento, compadre, estoy casado con Blizzard, no puedo hacer nada y todo. En el caso de Smite, fue muy chistoso porque ellos me dijeron, oye, necesitamos el arte que sea de mitología y queremos algo como esto. Y me mostraron y eran muchas imágenes de mitos y leyendas. Y la gente no me cree, pero mitos y leyendas sirvió de inspiración para muchos juegos que son mucho más famosos universales. En el caso de League of Legends, Smite está siempre ocupando un lugar. Esos juegos, cuando dijeron, ¿qué podemos hacer que sea brutal? Buscaban información y estaban viendo cosas que nosotros habíamos hecho hace 7 años atrás. O sea, usted podría haber trabajado tanto para Smite como para Riot Games. Sí, de hecho yo trabajé para Riot Games, pero de manera no... Es que Smite es más fuerte porque fue el comienzo. Ellos estaban como diciendo, tenemos un proyecto, queremos hacer algo, y sabemos que queremos algo como eso. Y dije, pero si yo hice este dibujo, sí, ya sé. No, te puedo creer y todo. Y dije, ¿y cuánto pagan? Ya avanzamos mucho en las conversaciones. Pero a fin de cuentas no me calzaba, porque la cantidad de de tiempo que necesitaba excluía otros proyectos que yo quería hacer, que eran para mí muy importantes. Y en el caso de... O sea, prácticamente nos podría haber tenido pasteando, aparte de cartas, pasteando también en LOL, pues viejo, seguí. Hay mucho... No, tenía... Yo soy un jugador de League of Legends desde la Season 2, estamos hablando 9 años atrás, más o menos. Sí. Entonces, para mí ya eso dice sido ya el clímax máximo. Sí. Yo tengo algunas imágenes, Bolívar se llama uno, de la... Sí. Era una de las skins que tenía, pero lo que pasa es que eso no lo cuento tanto como el otro, porque eso no fue del comienzo, ya existía. Pero me quedó clarísimo que las similitudes que habían, por ejemplo, con Anubis, y tú decías, Anubis ya existe, porque está comiendo lo de mitos, si mitos se basa en el mito. Sí, pero es que la manera de interpretarlo, que ya existe Stargate, vale, sí, es cierto, ya puede haber sido coincidencia. Pero muchas de las otras interpretaciones se parecían, personajes que eran idénticos a cómo se interpretaron en mitos, ¿ya? Y es lógico, o sea, ok, no idéntico, pero tú veías una conexión y podías hacer un poco y que no funcionara como arrogante o algo malo, sino que tú veías, mira, mito, sí, es un aporte de la imaginería colectiva. Porque Anubis sería, entre comillas, como el... ¿Cómo se llama este? En Riot, el símil a Nasus, por ejemplo. Claro, aquí estaban poniendo... Claro, exactamente. Hay uno que se parece como a la versión de
de Ares, del dios de la guerra, también, que era como muy fresquio y era bien evidente esa. Y yo los de Blizzard, mira, aquí está el McDato. McDato. Sí. Yo le, le, la carta favorita del Tutu. Mira, mira. Yo trabajé en otros proyectos de cómics, de portadas de cómics, con un editor que había trabajado mucho tiempo en marketing en Hearthstone. Y él me decía, oye, nosotros trabajamos antes, pero no hablamos. Me decía, y me habló que él estaba metido en marketing y que en ese momento el contexto que me estaba contactando para hacer imágenes de cómics. Fue muy respetuoso, lo cual fue muy raro porque yo no soy un personaje particularmente popular en esta área. Hay gente que son súper estrellas, yo siento como más, mucho más piola en ese sentido. Pero aparentemente dentro de lo que es el circuito hay instancias como esta. Ya, los de los Cyberpunk, que les gusta, los de Netrunner, que es otro juego de famoso porque está metido Richard Garfield en su primera versión original. También cada vez que hacen algo de fans me llaman y me dicen, oiga, R.L. Mauricio, el Grimlock, que me dicen. Colaboraron con alguna porque les gustó mucho en la versión que se hizo en 2008. Yo hice 24 imágenes, pero como que les quedó muy grabado esa imagen, de alguna manera. Y en el caso de Hearthstone también uno se da cuenta con cositas como, ah, pero si conoces Mito y Leyenda, sí lo conocemos. O sea, yo no he jugado al juego. Y esto me lo decía la persona de marketing de Hearthstone. Y decía, no, si conocemos a Mito, decía, trabajamos con Gens, hemos trabajado también con otro. Entonces, han habido. Mito está mucho más presente de lo que uno podría imaginarse en la línea de tiempo de lo que es la cultura popular sobre mitología. No, pero es que es brutal. Bueno, nosotros, bueno, cuando estuvimos aquí con Genso nos decía, ustedes no saben el patrimonio de ilustraciones que genera. No, que la... Estos son los que no se usaron. Ahí tenemos más. Sí. ¿No? Pero ahí está lo que hablábamos de la finalidad del dibujo hecho a mano, vale, antiguamente. El valor que se le daba antiguamente a lo hecho a mano. No, imaginar que desde una perspectiva como fue la Nubi, a todo lo que llevó a crear un personaje que tiene que estar en la cultura popular de los geeks, de todos los que juegan, ahí uno dice la implicancia o el trajino, todo el trasfondo, hasta dónde llega. ¿Dónde llega? Es impresionante, ¿no? Yo creo que no dimensionamos. Oh, qué vitalidad, ¿no? De repente, cuando usted hace envío, porque hace envío en Facebook, lo he visto, también lo he visto en Twitch, si no me equivoco. Y veo ahí cuando se pone a dibujar y son una hora, hora y algo ahí viendo cómo dibuja y. No, es fantástico, todo el proceso creativo. No, esto es un terreno que yo creo que involucra mucho. Es como la oportunidad de poner toda de hacer un punto de encuentro entre lo que tú tienes que hacer por compromiso cuando haces mitología. Es como, tratas de hacer algo que no se haya hecho. Claro. Muy importante. ¿Yeah? Que eso puede ser como, a lo mejor, algo. Es el ego, no, pero es que tratas es que esto se merece, no un cliché, se merece un esfuerzo adicional. Y vas a buscar a las cosas que te gustaban de niño. Entonces, aunque sea o no planificado, finalmente tú haces un nexo entre algo que conecta a Mazinger Z, qué es lo que me gustaba de esa ilustración de Mazinger. Acá hay una pregunta, don Mauricio, en el chat. Adelante, adelante. ¿Cómo pasaban esos dibujos hechos a mano a la versión digital y que se vieran en tan buena calidad? Los dibujos como esto, mira, no todos los dibujos son de papel, algunos los trabajé con tableta gráfica directamente, pero haciendo lo mismo que ven acá, que es un trazo, ¿ya? Pero en este caso, muchos de ellos los tengo en papel, lo cual le agradezco porque gracias a eso puedo estar haciendo esto de mostrar algo físico, ¿verdad? Y muchos de los digitales se perdieron porque los datos pueden estropearse con el pasar del tiempo, que se perdió un disco y que sí. Ahora hay más sistemas de seguridad. Pero lo que hacíamos simplemente era escanearlo y después en buena resolución pintarlo. Claro. Perfecto. No, quiero tal. Creo que alguna vez también tuve ahí algún trabajito en el colegio que digitalicé un dibujo que hice y claro, el trabajo, el trajín, ir píxel por píxel era complicadísimo. Es el provocar terremoto, no me equivoco, se llama. Y el Merlín. Este es un,
Este es el canon, porque el casco redondo de Merlín, más que el casco cónico, el sombrero, es por la película Excalibur, ¿ya? Y ya se son decisiones que quedaron. Yo creo que actualmente todas las versiones de Merlín, de Mito, sí, no sé si todas, a lo mejor estoy diciendo una tontera, pero muchas de las que pudieron seguir van a respetar eso, porque ese es como el Merlín de Mito de Leyenda. Sí, el Merlín de Mito de Leyenda. Es el de Excalibur, suena patudo desde un punto de vista, ¿cierto? Pero me refiero a que muchas de las cosas que están aquí sí se acomodaron y dijeron, este es el Merlín que nosotros conectamos. ¿Viste? A mí me gusta que esto no tienen como el detalle de la mano, sí, y aplicando una especie de poder alquímico, así como no, eso como full metal. El de las manos, buen detalle. Me he fijado que, por ejemplo, ilustraciones como Tutati, como el mismo Cuchulainz, esa mano así como venosa, así como portentoso, cuando decía usted que quería ser... De obrero. Sí. Claro, esos personajes maceteados. Que era como... Me acordé como 30 ilustraciones de un puro viaje. En Mito nos decían, oye, calmado con hacer los personajes muy musculosos y no vayan a hacer a Bernardo Higgins musculoso, porque, o algo así, me decían. Hay que decirle eso ahora a Genso para que... Es que era el factor Michael Bay, explosiones y comercial, es importante. Pero yo me acuerdo que para esa edición, en la que, claro, estuvo mucho más involucrado Genso, yo en ese momento ya no era director de arte, entonces se dieron las condiciones para que se hiciera ese cambio, porque hasta ese momento era una de las reglas no escritas, que en realidad no es que existiera, pero al menos yo sí creía realmente que no había que hacer nada histórico, que había que hacer cosas de magia, porque era otra época, se cerró ese ciclo y empezó otro. Y el motivo era que para mí lo que unificaba a las naciones era una cosa muy como... idealista, era que es que si hacemos la guerra del Pacífico vamos a estar peleando con los peruanos, acá en la escoba, con Bolivia. Entonces la gracia es que yo tenía muy fuerte la experiencia de haber ido a México y que ellos dijeran esa, órale güey, está bien chido el trauco, man. Entonces era como y de repente los chilenos estábamos hablando cosas como Huitzilopochtli, los Tzitzinime, ahora que vemos. Entonces era como un ejercicio y yo en ese momento me emocionó mucho, me motivó mucho, porque era como que todos conocíamos de la cultura del otro y no había un elemento divisor, y a pesar de que la guerra y el enfrentamiento y los resentimientos más actuales pueden tener todo un análisis, yo siempre he sido como muy humanista en ese sentido, antiguerra y todo, la apología de la guerra, no al punto de autodenominarme ni progre ni nada, pero sí para mí era mucho más interesante buscar una unidad en la mitología. Y para eso era como que no había que hacer cosas históricas que... No, pero es que sí, porque son leyendas, ¿no? Pero no son mitos. ¿Ya? Entonces, en lo que duró ese tiempo, era muy válido hacer que los personajes fueran fuertes y poderosos, y que fueran las mujeres sexy y los tipos fueran así unos adonices, todo. Entonces, era parte de los códigos que nos planteaba la ilustración de fantasía fantasía épica, ¿ya? Como Frank Frazetta y todos los referentes. Pero claro, cuando llegó la parte histórica, era, oye, no vayan a hacer la ridiculez de poner ahí a los personajes súper mamados y todo. Super mamado. Y yo creo que nosotros, los dibujantes, como que sabíamos que, sí, no lo voy a hacer. Acto siguiente procede a hacerlo. ¿Oye? Pero era chistoso ver a la parte administrativa, al gerente, creo que eso es algo que se mandaba desde gerencia, el Howard dijo, sería ridículo y todo. Y nosotros en el fondo sabíamos que teníamos que decir que sí, porque sabíamos lo que ellos necesitaban, más de lo que ellos estaban pidiendo. No tenían. Okay. Vuelvan a sus fincas y jugar golf. Muéstrenos otra yayita por ahí, otra. Yo creo que aquí la comunidad pide alguna yayita, alguna muchacha ahí de proporciones de anatomía. Aquí bien... están, pero no, aquí están muy como las más conocidas. De hecho, por ejemplo, el presentador de la chica va a ser un chico, pero este es el último que sale. Este me gustaba esta imagen, porque era como el. ¡Oh, qué ruta! Esas son de la ira del Nahual. ¡Qué ruta! Sí. Perdón, de Guerrero Jaguar. Guerrero Jaguar. Guerrero Jaguar. Creo Jaguar. Yo siempre me confundo en cazador. A ver. Oiga, hay mucho monstruo.
Se las tenía aquí todas. Ah, mira, salió algo de Juan Vázquez, del Diablo. Oh, y otro. Y eso sí que es oro puro. Oh, viejo. Infernos, Diablo Infernos. Juan Vázquez, que siempre está participando en la tienda que nos auspicia, que el Reino de los Dueros, siempre está yendo para allá, firma autógrafos, vende ahí sus ilustraciones, los chiquillos. En la comunidad de Mito y Leyenda actual, al hombre, pero le tienen una estima y un cariño muy impresionante porque siempre está colaborando, siempre tiene disposición para todo. Yo creo que gracias a la forma de ser de Juan Vázquez, de ser tan abierto, buena onda, tú nunca sentías que el tipo estaba como molesto, enojado porque estaba firmando, porque hay dibujantes que yo ahí puedo entender, no es algo malo, es por personalidad, y tuviste un mal día, pero aún así hay gente que de repente, a pesar de que tiene un mal día, tú nunca lo veis con mala cara, bueno. Claro. Hay una conexión, algo especial tenían. Y a mí me impactó mucho, sobre todo porque cuando yo era absolutamente un necesitado, nadie no me conocía, yo estaba cagadísimo de miedo de trabajar en ilustración. Y todo lo que me dijo, no, lo compadre, yo te enseño, esto es muy fácil. A mí me marcó mucho esa forma de ser y dije, loco, tengo que devolver la mano de alguna manera. Y por eso que me sirvió inspiración mucho para quedarme hasta la hora de los quesos firmando y entender un poco que esto no es una carrera personal, por mi reconocimiento profesional o premio o cosas, esto es una dinámica del camino, bueno, como claro. Casi One Piece, Laos. Pero el reconocimiento llega solo. Uno cuando hace llega de manera natural, ¿eh? Sí. Yo creo que eso... Claro, es de superación, de ir a... Es que uno cuando hace bien la pega, llega solo, esto llega solo. Aquí yo creo que el fiel reflejo de hoy día en este en vivo, la gente, el cariño, el recibimiento, de lo expectante que está de tener a Mauricio Herrera. Muchas gracias. No, en verdad aquí, por ejemplo, me mandan saludos a mí, viejo, aquí el protagonista es Don Mauricio, sí, no, aquí él es el hombre que hace que estemos todos aquí metidos, que estemos jugando, que nos entretengamos, que de repente seamos medio críticos, miremos en desmedro a las cartas nuevas, ilustraciones nuevas. Porque todavía tenemos esa añoranza de ver en algún momento nuevamente ahí una ilustración de Mauricio Herrera. Pero es que es importante, la nostalgia siempre tiene como un espacio muy fuerte. De hecho, va más allá de los autores, porque yo he hecho remakes de cartas y me lo han tirado por la cabeza a la comunidad porque les gusta la primera versión. Claro. Entonces, muy fuerte eso, que lo primero que viste, que es lo que te gustó. Mira, la mayoría de las cartas de chicas no estaban como, eran como bastante meh, así que, pero hay unas que me gustaban a mí, no necesariamente porque fueran conocidas, pero por ejemplo esta sí me gustó mucho porque marcó un elemento que a mí me gustó en el estilo, que se mantuvo, y era poner elementos de como más sueltos, ¿ya? Espirales, que el cabello fuera grande, que se torciera, que hubiera, ahí no se nota, pero en el momento de ser pintado, ¿no? El Lashray. Es uno de los de las chayitas que podemos decir, de los trabajos que más piola pasa de Mauricio Herrera, pues viejo. Literal. No, yo no sé si estos son personajes que, mira, no me sabía el nombre, así que probablemente pasó muy piolita. Este igual me gustaba mucho porque era como... tiene como un poco el tema de la silueta, ¿no? El nivel de detalle, viejo. El cambió respecto al exterior, porque ahí es como otro estilo. Yo no creo que se alcance a ver así. Sí, se alcance a ver, no, qué brutal. Y siempre era como el tema de eso, la actitud, la pasarela, y es como que una modelo que está pasando y tratando de... Yo no sabía entonces lo que eran las líneas de fuerza, después con el tiempo te van explicando los otros colegas que se manejan en la animación, y dije, ya, esto hay que mantenerlo porque por algo sí se funcionaba, se veían bien. Y no, estamos aquí extasiados aquí. Los chiquillos, estoy seguro que no quieren que nunca termine este envío, pero estamos, pero aquí. Y no, Mauricio, no han bajado. Pregunta, ¿qué hora es en Estados Unidos en este momento? No, son las 9:30. Wow. ¿No ves? Tempranísimo. Siempre está malo el... Sí, 9:30. Muchos están ya con cansancio y tienen que ir a trabajar. No, aquí son las 2:30. Pero están en su sala. Los chicos no se van a ir. Aunque vamos a terminar en vivo, la van a seguir viendo nuevamente aquí. Es que es difícil. Ahora. Qué bonito, me alegro mucho. Muchas gracias.
La hemos visto bastante poco. Para ser sincero, yo lo sigo más en sus redes sociales y de repente tira algún en vivo o algo, pero lo hemos visto poco, no lo hemos visto en tanta entrevista como quisiéramos para saber su actualidad. Netamente postrado. Ah, por supuesto. Netamente postrado. Es que son momentos, es que hay, yo creo que hay momentos en los que hay que descansar sobre lo hecho y otras en las que hay que trabajar, arremangarse las mangas y a veces no es tan compatible por la exigencia que tiene. Yo ahora siento que hay un momento muy demandante en términos de esfuerzo, que requiere no solamente como habilidades adquiridas, sino que deductivas, de resolver problemas. El tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿ya? Te dice, vale, ok, esto va a cambiar y es muy poderosa esta herramienta. ¿Qué tienes que hacer? Y resolver esto te demanda. Yo creo que no es momento, para mí, esto es una súper excepción, no es momento como de mover el bote. Me acuerdo del rey Julián para todas estas cosas, todo lo que... Perdón la referencia fricasa, porque sí, estaba hablando con un amigo que le gusta imitar voces y estaba como, y te saluda así como, ¡hola, fenómeno! ¿Ya? Se me quedó pegado el rey Julián. Y el no estar, de estar así como en ese plan y todo, porque hay momentos como para eso, y ahora definitivamente el tema ha sido focus, es decir, como sacar el modo Dios que le dicen así, que una manera de decir lo que los gringos llaman el flow, es decir, vale, puta, pero es que habría que hacer tres estudios, y puta, hagámoslo, y como siempre he conocido a un experto en una área o en otra. Ha sido fascinante, estaba haciendo algunos proyectos y de repente son cositas, no sé, como un spoiler, de decir, oye, podemos hacer que estas páginas estén hechas en una con una tipografía como más antigua, y le decía, pero qué tan antigua, bueno, algo que sea como que sea un manuscrito, claro. Ay, pero hay que hacer la investigación, y por qué no le pedimos un tipógrafo, a ver, tú conocías uno, sí, te se ganó todos los premios, y decimos, oye, hagamos. Sí, me encanta, así conozco el trabajo y todo, y podemos hacer que, oye, ¿qué tipografía? Yo te la hago, yo tengo un trabajo, mi tesis fue de manuscritos de los monjes, ¿en serio? Ya, oye, ¿y ahí qué hay que hacer? No, un trabajo anatómico tipo naturalista de un dragón. Oye, yo tengo un amigo que está metido, tengo dos, uno está un biólogo, que le encanta todo este juego de rol, maestría, eso es brutal. Empezar como a conectar el punto y de repente sí, te desaparecí. También un paleontólogo me decía, oye, ¿qué tal si estos animales gigantes le damos una explicación? Porque existen referentes de animales. Es la raja, porque es como cuando, no sé, es como un poco lo que pasa en Avatar, que pasan los años y tú veías los personajes. Oye, ¿cómo sería si tuvieran más experiencia y han tenido ya, han resuelto algunas guerras y todo? Esa es como la sensación. La gente dice, oye, ¿estáis más viejo o alguna cosa? No, al contrario. Esto es como una... Es más emocionante todavía. Quiero estar aquí. Bueno, los chiquillos ya están vueltos locos, algunos. Yo creo que es buen momento ya para empezar a concluir. Vamos a hacer algunas preguntitas como para terminar. Me gustaría saber qué consejo le podría dar aquí a algún muchacho que quiera empezar a ilustrar. ¿Algún muchacho o a ti? obviamente, hay que hacer la pregunta. Ay, es que mira, hay varias cosas y probablemente algunas varíen en énfasis a lo largo del tiempo. Pero yo creo que una que ahora toma mucha significancia por el tema de la inteligencia artificial es tratar de hacer un ejercicio de análisis de qué cosas son aquellas que te gustan, que tú admiras de otros dibujantes. Siempre dicen que no hay que comparar, hay un tema ahí que no estoy del todo de acuerdo, porque... la manera en que se plantea ese tema de que hay que compararse solo con uno, eso está muy bien, pero cuando uno hace un análisis, no es mala idea darse el tiempo de analizar, no con el propósito de sentirse menos o competir con alguien que ya está y que tú sientes que está por delante un poco o mucho, sino más bien para entender esos elementos y sobre todo qué es lo que a ti te gustaría obtener de esos elementos. Una vez que tienes eso, ¿no? Claro, y ser más consciente de lo que tú sientes que tú quieres que tenga tu trabajo, pero que por algún motivo no está cambiando. Cuando tienes eso, te enfocas en eso. Hay gente que dice, no hay que trabajar en los puntos débiles, hay que trabajar en los puntos fuertes. Eso también se puede, es una metodología que se llama del Océano Azul, para empresas mucho.
¿ya? De tratar de ir por los lugares donde la competencia es irrelevante, ¿ya? Ahora es muy fácil porque todo el mercado está lleno de aperturas. Si se acuerdan las películas de artes marciales, siempre los tipos que entrenaban le decían, el maestro encontraba la manera de pegarte un guapazo así, y el héroe quedaba con cara de... para, weón. Y se intentaba defender, y es porque tu postura es asquerosa, está llena de aberturas por todos lados, o sea, podría pegarte en cualquier lado. O sea, mi sobrina, que si de 9 años, podría hacerte una llave, maestro. Es porque el escenario actual está lleno de oportunidades. No, claro. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nos quejamos, decimos, oye, es que Disney está súper como, no sé, está cometiendo esto y esto, estos vicios de marketing. Entonces, bueno, eso significa que hay un descontento. Sí, la gente está muy enojada, no vamos a hacer nada. ¿Y por qué no haces tú algo al respecto? Y podemos hacer algo que solucione esa necesidad, ese descontento, y hacemos algo por ese lado. Eso es un ejemplo muy básico de cómo tú puedes llenar, resolver una demanda del público. Ahora está lleno por todos lados de oportunidades. Entonces, yo lo que le recomendaría a algún artista nuevo es que se ponga las pilas, se ponga a estudiar, que haga un análisis de qué es lo que quiere y en qué punto esas cosas convergen con las que las otras personas quieren. ¿Sí? Que tenga una jerarquía en la cual la intersección más valiosa sea aquella donde haya muchas personas que demandan ese tipo de fantasía, propuesta, ir y instruirse. Si digo, oye, pero es que no tengo los recursos, tómate un par de cursos sobre cómo hacer apalancamientos, cómo tener crowdfunding, lo que sea, toma curso, ¿ya? Búscate un mentor de esa área que sea mejor que tú en esa área. Muy importante, y aquí donde fallan mucho, tienes que ser coachable, o sea, tienes que ser entrenable, porque no sacas nada con decir, oh, voy a pagar todos los cursos y voy a informarme, claro. Si al final cuando te van a explicar algo, tú no escucháis, tú te decís, ah, pero sí, yo también sé eso, loco. Apertura de mente. A ver, exacto. Es más valioso que preguntes lo que te falta y toma nota. Entonces, apagar el ego y ser receptivo cuando tienes que ser un excelente receptor. Y se lo agradecido, no estar como diciendo ya listo, ya sé yo Gipso y le copié a todo el mundo y después no hay ni un crédito. No, tienes que darte el tiempo de dar gracias porque somos enanos sobre hombros gigantes. Pero eso es prácticamente un consejo de vida, prácticamente en cualquier ámbito de la vida uno tiene que ser receptor de la gente que lo puede nutrir a uno. No puede ser un siempre secado, siempre ir con la banderita de la verdad cuando uno puede estar equivocado. No, pero... Y curiosamente, una de las cosas en las que más nos creemos, porque hay una lucha constante con uno mismo. Claro. ¿Te vieron a Jimeno Hippos? ¿Se acuerdan de Espíritu de Lucha? Ahí hablaba mucho de lo que era en una metáfora con el entrenamiento de sombra de pelear contra uno mismo. ¿Ya? Hay miles de ejemplos, ¿no? El tema de comportamiento humano, chung, en el tema de la sombra. Yo creo que estuvo bueno, 2 horas y media hemos estado aquí con el maestro. Yo creo que... ¿En serio? Los chiquillos, sé que no, nos van a odiar por cortar ya la entrevista, pero en verdad estuvo muy, muy bueno. Aquí el mismo Pancho nos dice, mañana trabajo, pero no importa nada, viejo. Es que no, en este momento estamos... Es un gustito que nos pudimos dar... Motivado. Claro, es un gustito que nos pudimos dar y lo queríamos compartir obviamente con la comunidad. La comunidad está muy, muy agradecida de todo esto. Chapa, ¿tenía alguna pregunta ya como para el cierre? No, hermano, solamente estoy en un hype impresionante, sí, por tenerlo acá y nada más. Solamente agradecerle por darse el tiempo, por darse el espacio. Para su comunidad, porque al final, encantado, como todos dicen en el chat, el prócer de las mitos es Mauricio Herrera. Entonces no podemos más que darle gracias a usted, porque al final usted es el que se dio el tiempo, a pesar de todo nos respondió los mensajes, fuimos un poquito insistentes, pero queríamos tenerlo acá, queríamos darle a la comunidad este regalo de tener a Mauricio Herrera en una entrevista un poquito más cercana, un poquito menos de corbata, digamos. Así que nada, gracias, solamente agradecer. Y pedir disculpas, en verdad, a todos los que comentaron, hicieron preguntas, tal vez no las pudimos leer porque fueron muchas, pero muchos mensajes, buena onda.
aquí, por ejemplo, nos da la gracia a nosotros cuando nosotros tendríamos que ser agradecidos de la comunidad, porque gracias a ellos hoy en día podemos darnos el gusto personal de hablar con don Mauricio Herrera. Y me por gustaría, el apoyo también, claro, que nos brindan siempre los chiquillos, claro, a pesar de que no sé, pues se nos hagan memes, de un montón de cosas, uno siente el que te hable en el día y te digan qué bueno que van a tener a Mauricio, claro, chiquillos que son... Es muy real esa energía que se intercambia. Sí, no, es súper, súper, súper real. Claro, aquí había un comentario, me quiero tomar las partes, había un comentario que pusieron delante que me caqué la risa y dije, no se lo voy a pedir ni cagando, pero ya que estamos en confianza, se lo vamos a pedir. Por favor, don Mauricio, ¿podría decir el tutu se la come? ¿Qué? Dígalo, si es una talla interna, claro, interna al hombre que está hablando... Sí, pero es que como lo balbuceaste en la primera parte. El tutu se la come. El tutu se la come. Caray. Claro, es que es un meme interno aquí, los chiquillos siempre me lesean todavía, a mí. Todavía, sí, me estoy con cara de Capitán América, sí, me entiendo. No, es que, claro, aquí los chiquillos es una talla interna. Soy el super boomer. Siempre cuando yo hacía en vivo, el primer comentario que ponían, a mí me dicen tutu, obviamente la cubría. El primer comentario que ponían antes de que empezara el en vivo era el tuto se la come. Y quedó eso como en la comunidad. Quedó eso en la comunidad. Yo, inclusive, la última vez fuimos a un torneo grande, fuimos a pasarla bien. Y en los videos, la gente que nos mandaba saludos nos decía, oye, vos soy el tuto se la come. Y yo, cagaba la risa, yo por dentro decía, ya, ahí se nota el cariño, el entretenimiento. Y aquí me lo estaban pidiendo delante. Y yo dije, no se lo voy a pedir ni cagando. Pero ya que estamos en esta, no, hay que aprovechar el momento. Al regreso, mira, claro, cuando hagamos una segunda parte, si todo sale bien y todo, no solamente la voy a decir, sino que te voy a dibujar así en dos partes. En la primera es así, tú, unas letras que entran así como el logo Universal. No, quiero tú, y después regresa así, tú se la come con fuego. Es como que sí. Genso, es como cuando Genso, usted sabe que Genso es conocido por dibujar unas mujeres bastante voluptuosas, claro, y bastante, claro, bastante, sí, eróticas. Y nosotros le dijimos que acá en la comunidad le pusieron, no le dicen Genso, sino que le dicen Pa Genso, claro. Y va y nos dice, claro, nos cuenta, no conocía esa, nos dice, pero sí nos conocía, es hora de sacar el Genso en vez de sacar el ganso. Nosotros aquí, la comunidad está acá la risa, es verdad, y se nota la cercanía, claro, y la buena onda, ese es el tema. Por supuesto. Claro. Sí. Don Mauricio, ¿algunas palabras para el público? Algunas día, cosas no cambian. Claro, hubieron casi 200 compadres hoy día, siendo ya que son las, van a ser un cuarto para la una de la mañana. ¡Oh! Claro. Gracias. ¿Algún saludito para alguien aquí, a la comunidad, algo que decir a la gente que está expectante en este momento? Oh, wow, mira, yo honestamente, justo para darle las gracias, que estamos como los japoneses, como gracias, un cajero automático así, pero realmente, sí, es que es verdad, honestamente, gracias, y nada, mira, más que nada, invitarlos a, estoy medio regresando a lo que es publicar en Instagram. Me encantaría que poder subir material de mitos, pero como es material que es de nosotros, es de nicho, pero al mismo tiempo quizás no todas las cosas son muy conocidas. Me gustan muchos dibujos que no son tan conocidos, pero que yo sé que los jugadores de mitos, los, sí, que llevan muchos años y están en el comienzo, conocen. Entonces, o que de repente subir un dibujo en blanco y negro hoy en día no mueve mucho. Entonces yo voy a subir algunas cositas como esa a mis redes sociales, y va a ser para los que estemos aquí en la comunidad, ¿ya? Que sea, hay que dejar en el sí, enlace del video, vamos a dejar todas las redes sociales aquí. Todas las redes sociales de Don Mauricio. gracias, pero para que sepan que son como son los saludos así que, claro, vamos a hacer, que va a ser entre nos, ¿ya? Y va a ser mi manera de participar. Yo no sé qué va a pasar en el futuro, cómo va a seguir mito. Ojalá que esto siga mucho tiempo más, que siga varios siglos y que sea como una marca que pasa. Que está haciendo el tiempo. Sí. Y nada, prometerles que yo siempre voy a estar lo más cerca que pueda dentro de mis posibilidades y las instancias que se presten para pegar un saludito, hacer un dibujo, como aquella vez del tributo a los personajes en la tarjeta de Navidad. Así que espero que escuchen, ¿cierto?, mi saludo de aprecio y cariño, porque sin ustedes mi trabajo no tendría
ese mismo impacto o efecto, ¿ya? De energía. Y hay que estar siempre generando energía porque el mundo es ideal para distraerte de tus propósitos. Pasan cosas, te caen olazos y todo, y es importante que nosotros rescatemos, siento yo, en esta dinámica de comunicación y hablar de los mitos, nosotros estamos hablando de aquellos valores que son universales, ¿ya? Es como una transmisión, es como el poder espiral, claro. Es básicamente lo que es el valor, ¿cierto? Lo opuesto a la cobardía, ¿ya? La lealtad, ¿cierto? El honor, ya esto es honor básicamente, y a lo mejor, claro, viene una guerra y nos invaden los alienígenas y no sé si la vamos a poder hacer dibujitos, pero ahí está transmitiéndose la fuerza esencial, ¿vale? O al menos una de las cosas que hemos venido a hacer en esta vida están ahí en esas leyendas. Entonces esto no funcionaría si hubiera solamente alguien diciendo, oye, ahí hay un dibujo, sino que tiene que haber un montón de gente que lo aprecie y claro, te diga y lo comparte y lo haga propio. Así que gracias por eso. No sé si se entendió un carajo de lo sí, que dije. Sí, no, yo creo que todo mitero aquí entendió que claro, es parte de la esencia. Bueno, yo creo que ya lo percibí aquí leyendo los comentarios. En verdad esa energía está, tenemos esas ganas y tenemos un aprecio inmenso por su trabajo y esperamos que se reflejara y que lo sintiera y estamos agradecidos, muy agradecidos, don Mauricio. Así genial, que gracias. Muchas gracias, muchachos. En verdad fue un en vivo muy épico, que se guarde, se quede ahí grabado en la historia. Que pudimos, un canal de pelo grullo pudo entrevistar ahí a don Mauricio Herrera, así que no, viejo, agradecido a los 107 que ya quedan a esta hora, 10 para la una, y nada más que decirle, cabrón, bueno, muchas gracias, y muchas gracias a ustedes, don Mauricio, por participar con nosotros. Así que nos estamos viendo, chiquillos, cuídense. Muchas gracias a ustedes. Chiquillos, que estén bien, buenas noches. Chau, chau. Chau.